We'll be right back.
Bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí Francisco, muy buenas, Juca, también buenas noches, Pufo, bienvenidos a Bilbao. Está también por aquí con nosotros Joao, KJoao82, muy buenas, Lio Astra, ahí Ruye, buenas, me alegro de verte por aquí, Veracius Maxone, buenas noches, Diego, bienvenido, Jesulis también, Led Granes, Mr. Jodix, Ivánix, Redzo, Svein, muy buenas noches a todos, Taipo. Bueno, pues venía precisamente de que estaban poniendo en la televisión la entrevista de Jordi Évole a Ibai en La Sexta. Está muy interesante, muy gracioso cómo ha evolucionado el tema del streaming y de los creadores de contenido, ¿eh? AserLC, buenas noches, ¿qué tal? Lobo Lautaro, bienvenido también. Lio Astra, Jai9001, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos los que vayáis entrando ahora al directo. No sé si lo visteis ayer, pero ayer hubo un evento increíble, un evento que llevaron a cabo Volk y Emufa en directo, el Hispanic Streamer Challenger, con 32 de los mejores jugadores y más importantes creadores de contenido del mundo en español. Fue una maravilla, estuvo súper bien organizado, tengo que felicitarles desde aquí. Y nada, bueno, estos días previos aquí en el canal ya sabéis que he estado jugando un poquito a Diablo, 3 días he estado jugando. Hoy precisamente, hace un rato, he estado unas horitas también echándome un Diablo, pasándome la expansión del Diablo 1, Hellfire, y mañana posiblemente empiece con el Diablo 2. Bigfoot, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Yo ayer no hice nada, bueno, no sé. Creo que era eliminatorio, 32 jugadores, creo que gané las dos primeras rondas y perdí en la tercera. No, no sé ni cuántos, no sé qué puesto sería eso, no, no lo sé. Pero estuvo divertido, fue muy bonito. Sobre todo lo importante fue participar en el evento, ¿no? Hey, Leandro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dice Leandro, ayer me entré en el torneo que eras economista, pero no me dejas de sorprender. Pues precisamente hoy me han preguntado, alguien de aquí de Magic me ha lanzado una pregunta sobre temas de economía de la universidad. Me ha hecho mucha gracia. Esto no pensé que me fuese a pasar nunca, que gente de Magic me fuese a preguntar cosas de economía. Sabéis que tenéis mi canal de economía, ¿no? Bueno, de economía, de microeconomía, macroeconomía y matemáticas, que se llama solopapeliboli.info. Por si queréis mirar algo ahí, también está en YouTube, solo papel y boli, buscadlo si queréis. Hey, Big Man, muy buenas, Koba, ¿qué tal? Bienvenido. Y Dreceín, Electrivide, espero verte ya por aquí más regularmente. Buenas, Genaro Ponari, buenas noches, Alan Roth también, bienvenido. Mira, Koba está estudiando economía, dice el pobre. Pues mucho ánimo, es más difícil de lo que parece a priori, que lo sepas. Porque todo el mundo cree, ah, eso es fácil, pero es que confunden administración de empresas con economía. Economía es mucho más difícil, ya lo verás. Una ISO, muy buenas, Quinto, bienvenido. Volk, Volk me devuelve a Raid, porque esta tarde cuando hice el directo de Diablo, le hice la raid a Volk. Volk ha estado 3 o 4, 4 horas has estado prácticamente, Volk, ¿no? Empezó a las 6, muy buenas, Volk, ¿qué tal? Muchas gracias por la raid y bienvenidos a otro de parte de Volk. Volk ha estado 4 horas y ahora me devuelve la raid. Y eso es precisamente lo que estaba esperando Diego Ortega. Te agrego, si queréis jugar conmigo, hoy es jugando con Drugos, si queréis jugar conmigo ponéis vuestro código de jugador en el chat. Y el formato que queréis jugar, ¿vale? Si no ponéis formato, entiendo que el formato es estándar. Hey, Bigfoot dice, a lo mejor es un poco suicida, pero las clases de AD de la uni me las piro porque son infumables. Lógico. Yo tampoco, es que a mí no me gusta. No me gusta nada tampoco a mí el rollo ese de la administración de empresas. Y de hecho no tengo ni idea. Y no tiene nada que ver con economía. Economía es una. Es una ciencia que no tiene nada que ver con la administración de empresas y por eso mucha gente se equivoca y no sabe exactamente de qué va el tema. La verdad es que llega la gente súper confundida. Vale, Vulcardar, te anoto histórico, ¿de acuerdo? Vale, ahí estamos. Pablo, ¿no? Vale, ¿no? Era así, perfecto, guay, guay. Buenas, Guanillo, ¿qué tal? Bienvenido. Sorak, bienvenido también. Ah, vale, espérate. Sora que está estudiando administración, pues bueno, son cosas muy distintas. Tienen alguna materia en común, como es lógico, pero en general son muy, muy distintas. Vale, Jesuris, te voy agregando. Estándar. Si no ponéis nada, entiendo que es estándar. Ponme el 8. ¿Cómo que te ponga el 8? ¿A qué te refieres con que te ponga el 8? Y Jesús, ¿has puesto tu código de jugador? No lo he visto. Ah, no lo he visto, perdóname. Pues ha sido el primero, entonces. Buenas, Volk, ¿qué tal? Y Edwin, también buenas noches. Dinom, bienvenido. Juan Andece, Danny Void, Giordano, ¿qué tal? Si alguien me ha saltado, no le he saludado, pido disculpas. Entra mucha gente ahora saludando y pierdo el hilo. A ver, ¿dónde has sido entonces? ¿Jesús ha sido el primero o el segundo? Yo diría que ha sido el primero, entonces. Perdóname que no te había.
Ha sido el segundo justo después de Diego. Vale, correcto, correcto. Te había saltado para la lista de ir jugando. Venga, va. Diego, vamos a jugar. Hola, pero si tengo aquí tres retos. Vale, voy a limpiar un poco antes los retos con la gente. Con mi lista de amigos, ¿vale? La lista de amigos siempre tiene prioridad, porque han accedido a la lista de amigos de una u otra manera. Y vamos a jugar estándar, supongo que es estándar, ¿no? Vale, creo que no me ha saltado ningún código. A ver, Gea, Jesulis, bien, Maraxus, muy buenas. Sí. Y bueno, empezamos fuerte. Big Man, muchas gracias por ese cofre de la colección básica de Streamloots, mucha suerte con él. Vale, Darcep, te agrego, ponme la lista, te agrego ahí. Ahí estamos. Parece que la partida con Rouge está tardando en entrar. Y Pufo también te voy agregando. Sandwolf, vale, ahí estamos. Vale, no sé si Rouge tiene algún tipo de problema con la conexión. Voy a cancelar. Rouge, rétame ahora otra vez. Ah, histórico, porque no sé el por qué no te salen mis notificaciones, pero vale. Venga, Rouge, te reto ya a ti. Es histórico, ¿vale? Formato histórico. Os dejo el enlace a mi página web de economía, por si os interesa. En la página web lo que pasa es que está todo organizado, muy ordenadito. Si no, pues podéis ir a YouTube, buscáis solo papel y boli y ya lo encontraréis. Venga, cojo un mazo de histórico, así que no sea. Venga, esta, la mono black agro de histórico. Venga, vamos a jugar con Rouge la primera partida. Y luego ya jugamos con la gente que tenía ahí de los amigos que me estaban retando. Y luego ya saltamos a la lista de espera, ¿de acuerdo? Y Big Man, tienes mucho vicio al diablo. Tengo muchísimo vicio al diablo, pero ya mañana voy a empezar con el Diablo 2. Hey, Silver Cage, muy buenas. Mario CB también, bienvenido. A través de la Tierra Media, que ha estado viendo el diablo y ahora está aquí también con nosotros. Bueno, venga, va, nos la quedaremos. Redso, buenas noches. No te deja comprar el estilo especial de Toski. Pone que es de evento, pero no recuerdo ninguno. Lo mismo te voy a decir, o sea. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Sangre exquisita? ¿Qué pinta esta carta aquí? ¿Dos copias? O sea, no una copia, una copia, vale. Eso ya me estoy totalmente desubicado. No sé qué pinta sangre exquisita en este mazo. Qué raro. No recuerdo yo que me montase una mono black con esta carta. Electivite, a mí me mola la polémica, así que ¿opinas del feminismo? ¿Qué hay que opinar del feminismo? Sea, no, es que no creo que haya nada que opinar, ¿no? Venga, ponemos en mesa el campeón. Ahí va, no había activado la aplicación. No he activado la aplicación para que se vean las cartas en pantalla. La estoy encendiendo ahora, perdóname que me acabo de dar cuenta de que a lo mejor no estabais viendo lo que hace esta carta. Es un mazo de vampiros, por cierto. Es que es una mono black de vampiros. No me había dado cuenta hasta ahora. Ya, este turno. A ver, la verdad es que quizás lo más inteligente habría sido tirar confiscar pensamientos o alguna otra cosa, pero bueno. Ya lo hemos hecho así. A ver, va en Electrivite. El otro día estuve mirando las estadísticas del canal. Sí, yo tampoco recuerdo ningún evento en el que diesen un estilo de Toski, la verdad, ni pajolera de idea. Sinceramente, lo siento, no me acuerdo para nada. Ah, dice Leandro que el evento es el que está ahora mismo, ¿no? Que sale. Ah, vale, sí, ya he visto que hay un evento que vale 2.500 de oro, que me ha parecido bastante caro, por cierto, para dar solamente estilos de carta. Y Electrivite con la carta del posadero de Extremoduro. ¿Qué partido político recomiendas? Recomiendo el que más te guste. Da igual lo que hagamos, ¿verdad? O sea, la partida está ganada. Sí, hay un evento ahora mismo que ya lo he visto que dan unos estilos de carta y está el Toski. Vale, Dinom, Brawl histórico, perfecto, te voy agregando aquí a la lista de espera. Vale, me estaba retando por aquí también, buena partida, Rouge. Me estaba retando Electrivite, vamos a jugar con Electrivite y luego con Lil'Drug. No sé qué orden exactamente. Ah, Electrivite me está retando para Brawl. ¿Pero qué Brawl? ¿Brawl histórico? Creo que sí, creo que siempre juego a Brawl histórico, Electrivite, así que vamos a jugar a Brawl histórico. Human Eleux, que si me gusta Warhammer. A ver, no he jugado. Bueno, sí, he jugado con amigos que. Pero yo nunca he tenido nada de Warhammer. Así que. Supongo que la respuesta es que no me gusta especialmente. Porque si me hubiese gustado especialmente, pues me habría comprado
figuritas de Warhammer y cosas de Warhammer y nunca me he comprado nada. Pero cuando ha habido que echarse una partida, pues bueno, como es fácil y si tienes un amigo que sabe, te va a ir guiando, pues eso es todo el contacto que he tenido con Warhammer. Amigos que tienen Warhammer y que te echas unas partidas con ellos, pero nada más. Bueno, la verdad es que, a ver, tenemos Cobra del Loto de segundo turno. Sí, mira, él está jugando histórico, porque está jugando el mazo de Nimizet. Electrivite siempre juega el mazo de Nimizet. ¿Qué te parece Magic Legends? Me pregunta Juan Andec. A ver, tengo muchísimo hype. Me parece que va a ser muy bueno. Me parece que va a ser un gran juego el Magic Legends. Y por eso este mes estoy jugando Diablo. Estoy jugando RPGs para ir cogiendo carrerilla para cuando salga. Para cuando salga el Magic Legends, que tiene pinta de ser buen juego. Más allá de ser un juego de Magic, tiene pinta de que va a ser realmente buen juego, es la sensación que me da. Y Jesús va a ser añadido a mi lista de amigos de Magic Arena. Jesús MSAP. Casi la lío. Vale. Y Jesús, ¿cuál era tu código de jugador? Pónmelo para que te agregue a mi lista de amigos. Ha salido muy bien Electrivite, ¿eh? Ha salido muy fuerte Electrivite. ¿Cuál es tu código de jugador? Por favor, repítemelo en el chat, que lógicamente el chat, o sea, es decir, si pusiste antes tu código de jugador ha quedado ya tan atrás que no lo encuentro. Si no, ahora me pongo en contacto contigo para pedírtelo. Buenas, Javilach, bienvenido. Lo tengo en la lista de espera, sí, pero ¿quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú de todos estos? ¿Eres Jesús? ¿Eres este Jesús? Es que hay varios Jesuses, por eso no estoy seguro cuál eras tú. Vale, vamos a ver, tenemos 3 de devoción y 2, 5. Estoy viendo cómo podemos matar este Nimizet, pero no podemos. Pedimos mana verde. Lo bueno es que esto es protección contra azul, así que no nos puede bloquear. Y algo es algo. ¿Qué se ha puesto en mano, por cierto? Vale. Activamos la habilidad, le damos prisa. ¿Qué tiene? Tiene una calle que la puede jugar el siguiente turno y coma. Coma es más peligroso. Pero coma también es azul, esa es la parte positiva. Vale, nos chumbloquea con el elfo, ¿vale? Y vale, Jesús, perfecto. Vale, pues te agrego entonces. Te agrego a la lista de amigos y cuando estés me retas y jugamos, ¿de acuerdo? Y ya te quedas ahí para siempre. Pues mira, Jesús acaba de gastar la carta de Stream Loots que le da la oportunidad de estar en mi lista de amigos. ¿Sabéis que es que la lista de amigos no es que yo sea aquí un exquisito con la lista de amigos? Es que la lista de amigos está limitada a solo 200 personas. O sea que está bastante limitada, ¿no? Y por eso no me puedo andar con demasiadas florituras. Lo malo es que nos va a matar el Ceratops, supongo. Y el problema es que con esta emboscada de Domri no llegamos a matar al Nimizet. Ahí está. Ah, menos 3 al Fénix. Vale, genial. Nos acaba de regalar media partida. Bueno, regalar. Bah, estoy exagerando. Tampoco es regalar. Pero a partir de aquí podemos hacer cosas, ¿no? Creo que es obligatorio. Para nosotros, quiero decir, si queremos hacer algo en esta partida, hacer eso. Vale, jugamos tierra de turno, pedimos el maná del color que sea y jugamos el Clothis. Pegamos de 6, matamos a Kaya, bueno, no está mal. Lo malo es que él tiene 3 y 3, 6, puede que juegue a coma el siguiente turno. Y coma es un problemón, ¿vale? O sea, va a ser muy difícil. Ya digo que al menos es azul, ¿no? Y las fichas que pone son azules, así que el Ceratops va a seguir pasando, ¿no? Hey, Lobo Lautaro, buenas. Ponme el código de jugador y jugamos. Hey, Sagora Mone, buenas. Bienvenido, Torna, también bienvenido. Yo el torneo era eliminatorio, éramos 32 jugadores. Yo gané las dos primeras rondas y luego perdí la tercera. Eso es todo lo que sé. Y luego ganó... Alguien, si lo puedo poner en el chat, por fin. No me acuerdo del nombre ahora mismo, me pilla totalmente. 3 y 2, 5...
6. Podríamos llegar hasta tener 8. La Chandra también dar 2 de mana rojos. El coma. Aquí tengo mis dudas. Voy a optar por hacerle daño a él, ¿vale? Voy a optar por hacerle daño en lugar de generar maná, que tampoco va a haber mucha diferencia. Dos, tres, cuatro, cinco. A ver. Tres y dos, cinco. Jugamos tierra. Esto es dinosaurio, por cierto. Los otros dinosaurios que controlas tienen prisa. ¡Hala! Nos mató la Chandra, no me lo... Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Podría haber llegado a sacar dos manas rojos que no he llegado a sacar de la Chandra. El siguiente turno esto entra con prisa. Lo que pasa es que no nos va a servir de demasiado si juega a coma. Ganó Mencho, ¿verdad? Mencho, eso es, de la banda del Monorred, que no lo conocía y... Vale, gracias por decirlo, Maraxxus. Hey, Royal Orleans, muy buenas. Ah, ahora una ira de calla. Pues este no entra con prisa. Qué rabia, no vamos a conseguir. Ojo. Tenemos 3 y 4, 7. Y estos son 5 y 3, 8. O sea que si sacamos mana con Clothis, podemos jugar todo. Vamos a sacar mana con este Clothis. Pedimos mana verde, da igual. Y jugamos esto y esto. Y nos quedamos a uno de la devoción con Clothis. Pero el Ronas nos puede dar la victoria, porque el Ronas da más 2, más 0 y arrollar pagando 3. Y es indestructible. Y toque mortal, ¿no? Vale, aquí viene coma, supongo. De hecho, tiene 8 de mana. De hecho, incluso puede jugar el Nimbicet otra vez. Hey, Rexo. Buenas noches, ¿qué tal? De todas maneras, creo que el tema de arrollar y el toque mortal pueden ser claves en esta partida, ¿eh? Y ahora le damos devoción también a Clothis, que también va a poder atacar. Ah, gira permanentes. Vale, no pasa nada. Al fin y al cabo, iba a tener un bloqueo gratis. Pues bueno, no hay mucha diferencia. Y bueno, Maurandi, muchísimas gracias por esos 2 meses de suscripción de nivel 1, además. Muchísimas gracias. Te voy a regalar un cofre de streams, ¿de acuerdo? De la colección básica, como agradecimiento por esa sub. Ya lo tienes en tu cuenta, muchas gracias. Vale, supongo que atacar es gratis. Espérate, ¿por qué no me deja activar la habilidad? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me ha dejado activar la habilidad de esto? ¿Otra que te lo activa? Quita las habilidades, supongo, ¿no? El token de coma, entonces. Ah, mira, si... no me lo había leído nunca. Gira el permanente objetivo y no pueden activarse sus habilidades. Si me hubiese dado cuenta de ese detalle, le habría dado el más 2, más 0 antes de ello. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nunca me había leído esa parte, sinceramente. Da igual, no pasa nada porque somos letales, le quedan 4 de vida. Creo que es un buen pairing para nosotros porque el pobre Electrivite no nos gana nunca, no nos consigue ganar nunca con este mazo. Buenas, Chiriwa, ¿qué tal? Bienvenido. Bielro también, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar por ahí. Gab, bienvenido. Vengo a YouTube de ver el vídeo sobre el Anthology 4 y me hizo dudar si comprarlo. El histórico Anthology 4, echad un ojo todos, pasaos luego por el vídeo de YouTube que lo acabo de subir hace un ratito, en el cual analizo el histórico Anthology 4 y lo valoro y todo este tipo de cosas. Estaba Lildrug retándome, entiendo que querrá jugar estándar, no ha dicho nada. Vale, vamos a jugar de estándar. La Naya de runas, venga va, vamos a probarla. Vamos a ir tanteando. Oye Jesús, te he agregado a la lista de amigos. Cuando quieras me retas, que no te he visto. Ya formas parte de la lista de amigos. Los amigos pueden retarme cuando ellos quieran. Pero no me has aceptado, sigues aquí sin haber aceptado. Bueno, ahora me dices. AJL, buenas noches, tengo una duda. A ver, un mazo con Magda y quiero meterle el artefacto de nexo de Maradesca. Bueno, lo que sea, un nexo de no sé qué. Cuando saque un dragón, ¿contaría como un enano o no contaría porque es de los
todos los tipos. No sé, es una pregunta muy complicada para mí ahora mismo, sinceramente. Vale, cuatro cartas blancas, no tenemos mana blanco. Voy a hacer mulligan. Vale, esta mano sí nos la podemos quedar. Vamos a hacer mulligan. Tres tierras que están bien. Supongo que al principio de la partida el heraldo no es bueno. Así que voy a tirar hacia abajo el heraldo y nos quedamos con lo demás. Ah, vale, Jesús dice que sí, que aceptó y desafió. Pues es Magic Arena que se queda bugueado, ¿ves? Y no aparece. Voy a jugar tierra, girada el primer turno y pasamos turno. Pues ahora reinicio Magic Arena porque se queda como bugueado a veces. Vale, vamos a buscar tierra, que va a ser tierra blanca, obviamente. Es el tercer color que nos falta. Meser, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Y buenas noches a todos los que estéis entrando. Muchísimas gracias, ya más de 200 personas en el directo. Muchísimas, muchísimas gracias. Hoy, ya sabéis, es jugando con drugos. Hoy jugando con drugos, el mejor día de la semana para muchos. Para mí también, ¿eh? Para mí es el día más relajado. No hay ningún tipo de estrés, no importa ganar o perder. Aquí lo único que importa es sentarnos cara a cara unos y otros, echarnos unas partiditas entre amigos y divertirnos. Mira, ya está por aquí también Irving con nosotros. Bienvenido, ¿qué tal? Vale, muchas gracias al chat por haber respondido la duda de AJL, porque es que no sabía no conocía las cartas que me estaba diciendo. Estaba pensando en la partida y me resultaba imposible pensar en la combinación de cartas y no he sabido responder. Discúlpame AJL por haber sido tan nefasto a la hora de intentar ayudar. Bueno, intentar ayudar. Y Javier Sáez, buenas noches, muchas gracias. Bueno, es Francisco Javier, supongo, ¿no? F. Javier Sáez M, pues muchas gracias. Buenas noches, con la carta de moquete. ¡Ey, Damiatán, muy buenas! Me alegro mucho de tenerte por aquí, como siempre. A ver, estoy a medias con tu vídeo de Historic Anthology y enseguida vuelvo, vale, perfecto. Sí, bueno, no te preocupes, AJL. No te preocupes porque yo no me preocupe y espero que no te preocupes. Ya ves, sabes, ya me he explicado, ¿no? ¡Ey, Draw My Lands, muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? También por aquí. Vale, bien. Uf, ya tenemos mucha ventaja de cartas aquí en esta partida, me parece a mí. Más uno, más tres y prisa, ¿eh? Poca broma. A la faraute que acabamos de jugar. Robamos cartas, dos cartas de hecho. Como venga otra runa, sí, y vino otra runa y encima verde, encima hemos tenido suerte. Más uno, que se lo vamos a dar, yo creo que al filo consagrado, que como se hace indestructible, posiblemente nos venga mejor. Otras dos cartitas que robamos. Este mazo es un meme de... mira el siguiente turno que tenemos, madre mía. Y ahora pegamos de 10 este turno. Buenas, Rodena 7, ¿qué tal? Bienvenido. A ver, tenemos criaturas de coste par y de coste impar. O sea que el acontecimiento de extinción, que es la mejor carta que tiene el color negro de removal masivo, no la va a poder jugar este turno. Bueno, por poder puede jugarla, pero no le limpia la mesa del todo, ¿no? Buenas, Rodenas. Jugando con Drugos Diablo 2 Mode. Eso lo haremos, seguro. Vale, tiene dos manas azules, pero los gasta. Los gasta para robar con el Lurrus, así que hemos ganado la partida, supongo. Porque con el todo lo que reluce, esto va a pegar de 38.000, más o menos. 1.000 arriba, 1.000 abajo. Ya, iba a poner buena partida, pero él no me ha puesto buena partida, así que no pongo nada. Tendría que haber jugado a la campeona antes, pero quería ver qué robábamos. No tendría ni que haber atacado con las criaturas que no vuelan. No, pero sí, si no, no llegábamos. Lo dejamos justo ahí a cero. A cero exacto, pero bueno. Buenas, Zaribox, ¿qué tal? Bienvenido, Zaribox. Luek o Lutres KK, no sé, muy bien, buenas. Vale, luego Lautaro, te agrego a la lista, ¿vale? Sí, si a alguien no le he puesto, pido disculpas. Si alguien lo ha saltado, lo que sea, pido disculpas. Vale, la lista es esta. Voy a iniciar Magic Arena porque la siguiente partida la voy a jugar, pues, o bien con Jesús. Mira, ya está activado lo de las cartas en pantalla. Reinicio Magic Arena, que ya sabéis que a veces se queda como pilladillo. Buenas, Ozymandias, ¿qué tal? A ver, Leandro tiene casi la Temur Turnos entera.
¿Sabes luego, podrías decirme cómo fixeo? ¿A qué te refieres con fixeas el maná? O sea, ¿qué tiras debes meter? A ver, las tiras que debes meter ya sabes cuáles son, me imagino, porque el listado del mazo es público, el listado del mazo es fácil verlo. Si te refieres a cómo tomar las decisiones de qué tierras buscar, o sea, qué color priorizar, yo diría que seguramente el color más importante, ahí estamos, el color más importante de ese mazo probablemente sea el azul. Te diría que en general priorizases el color azul. Venga, juego con Jesús y luego con Nethwing, que me está también ahí retando. Mazo de estándar. Vamos a jugar estándar. Venga, el mazo de humanos. Humanos en estándar, mono blanca de humanos. Samurai, muy buenas noches, ¿qué tal? Alito, el torneo de ayer, el evento, lo ganó Mencho de la banda del Mono Red. Venga, tengo ahí otros dos retos más. Pues si Jesulis me está retando es porque no logró la semana pasada. Buenas, Itelios. Bienvenido. Vale, Edwin quiere jugar histórico, ahora jugamos con él. Me están retando varias personas de golpe. Venga, va, la mano es decente. Mono el Drain. Cómodo, buenas noches. Hace ya un tiempo que no he podido pasar por el directo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? La vida va bien, va normal, va tranquila, ya sabes. Sí, ya me había fijado que no, que llevabas un tiempo sin salir, sin estar por aquí, quiero decir, sin aparecer por aquí. Pero me alegro de que estés de vuelta otra vez. Espero que sea para quedarte. ¿Y qué tal te va a ti? Y eso, joder, también. ¿Cómo? Tornatore dice que lo mejor del torneo fue Chus diciéndole Emufa a Efuma a Emufa. Sí, eso lo he visto. Lo he visto porque creo que han hecho clip, ¿no? De eso. ¡Efuma! Eso tiene gracia. Cómodo, bien, no me puedo quejar, me alegro. Sí, ya me he pasado el diablo. El diablo fue. Antes de ayer, nos pasamos, matamos a Diablo, nos hicimos la parte básica del juego. Y hoy hemos hecho la expansión, los 8 niveles de la expansión que eran mucho más fáciles y más cortos que el juego en sí. El juego son 16 niveles, entonces, el primer día hicimos, creo que son los 9 primeros niveles. Creo que hay que hacer esto. Nos va a quitar el santuario, pero bueno. Blanco, negro. ¿Qué clase de mazo creéis que llevará él? Es que estoy por jugar el Matagigantes también. Creo que voy a jugar también el Matagigantes. Vamos a llenar la mesa. El siguiente turno, la Elspeth nos va a venir bien. Sea, nos va a quitar. Hombre, a lo mejor con la pesadilla de Elspeth nos quita la Elspeth. Oh, la pesadilla de Elspeth que nos quita la Elspeth. Creo que es la primera vez que ocurre. Marcos, buenas noches. Te agrego. Te agrego ahí a la lista. Ya estás. Ahí estás. Buenas noches. Entonces, sí, ya el Diablo ya me lo he hecho. De hecho, creo que mañana si me animo, me voy a poner ya con el Diablo 2. Ya el Diablo 2 ya sí que nos va a llevar horas, porque al fin y al cabo el Diablo 1. ¿Veis? El mata gigantes no nos habría valido contra él. Así que estoy más o menos satisfecho. Ah, pero lo que sí que hace el mata gigantes es girarle la polilla. Me vale. Me vale, lo dejamos a 10. Qué raro que lleve una polilla, ¿no? Qué carta más rara. ¡Efuma! ¡Ey! Buenas noches, Efuma. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Sí, crack, en el torneo de ayer lo puedes ver en diferido. Solamente tienes que entrar en el canal de Volk y en el canal de Mufa, que está en dos partes el evento de ayer. Y puedes verlo. Está en diferido. Está guardado. En Twitch se queda guardado. Supongo que así está bien. Vamos a pegar solo con uno y a ver qué hace él. Vale, hace el bloqueo.
Siempre se me olvida la habilidad de la polilla, os lo juro. De hecho, tendría que haberle girado la Tergrid para matar la polilla. Madre mía, estaba súper despistado. Lo he hecho fatal, ¿vale? No tendría que haber hecho eso. Tendría que haberle girado a Tergrid y haber dejado que bloquease la polilla y se muriese la polilla. No sé por qué lo he hecho así. Así que le he regalado un bloqueo gratis y una criatura voladora de gratis. Muy mal por mis partes. Vamos a hacer crecer estos un orador de los cielos al menos. Pasamos el turno. Creo que la partida aún no está perdida. Le vamos a girar el troll. Esta vez sí. Este turno sí le voy a girar el troll. Tengo que sacrificar una de las dos aspirantes. Vale. Ahí se lo queda él. Madre mía, nos ha hecho la 13-14. Buenas, Celta Draco. ¿Qué tal? Corazones para ti. Buenas noches. Bienvenida. Joder, al final nos va a dar la vuelta a la partida, ¿eh? No sé si vamos a poder remontar esto una vez que hemos llegado a este punto. Supongo que vamos a sacrificar la cabra para girar el troll para intentar atacar nosotros. Y le voy a girar también la Tergrid. Lo malo es que esta aspirante a Luminarca. Este robo está bien. Nos falta una tierra. Con una tierra más sería súper feliz. Vamos para adelante con esto. Vale, contador más uno sobre. Venga, el orador de los cielos. Y. Espérate, ¿por qué no me deja activar la habilidad? Gira dos humanos que controlas y giramos una criatura. No me ha dado la opción. Tenemos varios humanos con los que no quiero atacar. Voy a atacar con este. Voy a atacar con este. Y ya está. A ver si me deja. Voy a poner full control. No sé por qué no me ha dejado activar la habilidad. Vale, ahora sí me deja. Vale, la cuestión es que le giramos. Si la aspirante Luminarca es que va a volver como un 1-1 que vuela, supongo, ¿no? Supongo que se la quedará él, ¿no? Ah, bajo el control de su propietario. No, 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 no. No vuelve entonces. Le voy a girar entonces esta. Ah, que hay que pagar 2 de maná. Vale, nada, no he dicho nada, no he dicho nada, entonces no me quejo. No me quejo, no me quejo. Pensaba, no me había fijado en el 2. Es la primera vez que uso esta carta. Hay que pagar 2 de maná. Bueno, matamos una de las polillas. Se queda 6 de vida. Algo hemos hecho. Algo hemos hecho. Estamos un pelín más cerca. Nos falta que alguno de estos bichos volase. O bueno, el siguiente turno ya con el bloqueo del santuario, a lo mejor ya sí podemos hacer algo más. Oh no, la experta en adquisiciones. Nos quitaron al final la Elspeth. No la hemos podido jugar nunca porque hemos tenido el maná ocupado todo el rato, pero bueno. Ah, pero se la queda él. Buah, es que lo de Tergrid es absurdo. Ah, es verdad. Y Aracil, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Me voy a rendir. Me voy a rendir, ya no remontamos esto. Ya tiene demasiada mesa. ¡Ey, Nanito Picorini! Un saludo enorme desde Móstoles. Bienvenido. ¿Qué tal? Ya se pasó antes también a vernos en el rato de Diablo y ahora en el rato de Magic. Venga, vamos a jugar contra Edwin, que me estaba retando por aquí. Edwin ha dicho algo de formato. Histórico, vale, cuidado, que ha dicho histórico. Venga, vamos a coger el mazo histórico más. El primero que. Ah, el de zombies, que me gusta mucho. Vamos a jugar el mazo de zombies. A ver, Leandro. Era como reemplazo hasta tener todas las cartas. Ah, que con qué los sustituyes, quiere decir esas cartas. No tienen falta. O sea, no hay sustitución fácil para esas cartas. Si te faltan dos ladronzuelos atrevidos, puedes meterte cualquier hechizo tipo Bouncer. ¿Cómo se llama el que cuesta uno azul que sube criatura o encantamiento que controla al oponente? No me acuerdo el nombre exacto ahora mismo de esa carta. Esa. La que sube criatura o encantamiento por un mana azul instantáneo del oponente. Métete un par de esos para sustituir a los ladronzuelos atrevidos. Y
Te falta una epifanía. No, esa no te preocupes, metes cualquier cosa de relleno y ya está. O sea, porque el Time Walk se llevan tres copias, pero si llevas dos copias no vas a notar. No vas a notar mucha diferencia. Eso, ahí no deberías preocuparte demasiado. Voy a robar carta, yo creo. Robaremos carta con los asaltacriptas girando estos tres zombies ahora a final de turno. Rechazo severo, muchas gracias al chat que se sabe los nombres de las cartas mucho mejor que yo. Este mazo de zombies es muy divertido, es muy bonito, muy elegante. Oh no, zona de explosión de uno, nos va a reventar todo. No, no me lo puedo creer, nos hemos robado dos Narfis. Vamos a moler tres cartas a ver qué ocurre. Si los Narfis estuviesen en el cementerio con este Timaret Llama a los muertos, no sería bastante mejor. Ey, Pagli, Salva, muy buenas. No, un counter, no me lo esperaba. No me esperaba ese counter, pues nos fastidia bastante. Voy a robar carta otra vez con los zombies, ya que podemos. Pues eso, métete un par de copias de rechazo severo. No, no me lo puedo creer. Bueno, al fin y al cabo hemos robado un par de cartas con ellos, así que bueno, no es tan grave. ¡Ay! Esta se nos viene muy bien, esta nos viene muy bien ahora mismo. Es justo lo que necesitábamos robar. No está mal, no está mal. Confiscar pensamientos. Hola, 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 hola. Hola, hola, que viene el ultimátum el siguiente turno. Bueno, le falta maná, ¿eh? Creo que le. No, creo, sí, le falta maná porque para empezar tiene una tierra que es incolora. A ver, estoy tontísimo, porque he tirado un confiscar pensamientos si iba a jugar la rata. Madre mía, vaya despiste tengo. La rata le iba a quitar una carta de la mano. Es que no estoy nada centrado, como estáis viendo. ¿Para qué me he gastado un confiscar pensamientos pagando dos vidas innecesariamente para quitar una carta de la mano que le iba a quitar con la rata? Bueno, es un chacal zombie, ¿vale? Yo lo llamo rata porque parece una rata. Madre mía, qué desastre. Matadme si queréis, matadme. Me encanta el Narfi. Me encanta. Ojalá surja un mazo en estándar que sea competitivo con Narfi en el mazo, vamos. Me parece una pasada. Cada confiscar es como es una puñalada, es un choque que te tiras a la cabeza, ¿no? Vale, lo subo a dos contadores, la zona de explosión, para poder matar a la momia del mi arma. No. Vale, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, porque esto es un zombie. Por cierto, el refugio anónimo es cambia formas, por tanto tiene todos los tipos de criatura. Así que pega poco. Buenas, Ed, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, Ed dice que concuerda conmigo en casi todas las cartas de Historic Anthology 4. Es un timo. Yo no diría tanto como la palabra timo, pero desde luego muy rentable no es la colección. O sea, 25 cartas por 4.000 gemas, que son 20 o 25 euros, ¿no? Ah, es verdad, como dice Inilius, efectivamente, aunque no fuese cambia formas, da igual porque es nevada. Y Narfi también dopa a las nevadas. Había alguien retándome, pero como Magic. Era Edwin, ¿verdad? Que me estaba retando. No, con Edwin acabo de jugar. Bueno, disculpadme, id retándome los que estéis en la lista de amigos porque no puedo seguir el ritmo de todos. Diego, Diego, te agrego. ¿Me aceptas? ¿Me retas? Vamos ya con la lista de espera, ¿de acuerdo? Jesulis. Voy a hacerme el tonto con Jesulis. ¿Por qué? Porque a Jesulis lo que pasó. No sé si lo que ocurrió. Venga, jugamos con Jesulis. Venga, va, ya está hecho. Es que se había puesto la lista de espera, lo borro y ya está y jugamos. Cuando él no tiene que esperar. Mira, voy a jugar el mazo del torneo, el mazo que jugué ayer en el torneo. Vale 25.000 de oro, efectivamente. O 4.000 gemas. ¿Qué me estás con Tainer? Que hago 3 drafts con 30.000 de oro antes que Antología 4. Lo que pasa con Histórica Anthology 4 es que si eres un jugador asiduo de histórico, lo necesitas. Ojo, que la mayoría de las cartas, de las 25 cartas de Histórica Anthology, no vale casi ninguna para nada. O sea, van a ser jugables en histórico 3, 6, 6 cartas. De las 25 son 6 jugables, ¿vale? Lo que pasa es que creo que las 6 buenas que van a ser jugables le van a dar un vuelco al formato. Va a cambiar mucho el formato con esas 6 cartas. Son bastante impactantes, muy buenas, creo. Mira, como dice el tío Pedro, me ha gustado. Antes que meter una epifanía que te falta, puedes meter un Ugin. Un Ugin o un ultimátum también, te lo podría haber dicho y no se me ha ocurrido.
What? Berserker elfo, condenar vida de uno. Vale. Mazo de elfos con negro, supongo que está jugando Jesulis. A ver, Diego, ¿me ha aceptado? No me ha aceptado, Diego. Acéptame y me retas y jugamos, ¿vale? Que eras el primero de la lista. Y Mario CB pregunta que cuál es el arquetipo que menos me gusta. Me gustan todos los arquetipos. O sea, yo juego cualquier cosa, lo que se me ponga por delante. La verdad es que no soy muy quisquilloso con ese tipo de detalles. Aquí, ahí Diego, ya está ahí, vale, perfecto. Prefiero robar carta. Ya sé que podría jugar el gigante aplastahuesos, matar el portasombras, pero creo que es más rentable meter un 4-3 en mesa y robar una carta extra. Estoy casi seguro de que lo que he hecho es lo más correcto, ¿no? A mí me gustan todos los arquetipos de Magic, no le pongo pegas a ninguno. Si hay alguna, yo qué sé, a ver, me gusta poco jugar contra mazos de Jorion. Jugar contra ellos, pero luego cuando yo los juego sí me gustan, por eso a mí me gustan todos los arquetipos, sinceramente. No tengo mucha pega con ninguno. Mira, en este caso sí lo voy a matar. Y la gran pregunta es si con este pasaje leyenda me busco azul o si me busco rojo. Necesitamos doble rojo para el dragón, pero necesitamos doble azul para la epifanía y los ladronzuelos. Creo que es mejor. ¿Por qué no lo he matado en respuesta? Estoy despistadísimo. O sea, ¿por qué no se lo he subido a la mano en respuesta? Tengo un despiste en la cabeza. O sea, en respuesta a esto le subo hasta la mano. No sé, tengo un despiste hoy. Estoy fatal de lo mío. Voy a pedir a mana rojo. Porque es mejor jugar el dragón. El dragón al poner fichas. Sea, este token 1-1 se lo he regalado, ¿vale? Se lo he regalado porque estoy despistadísimo. Y veis, a esto me refería justo. Y ya el siguiente turno con la ficha de tesoro y todo, hacemos la epifanía, que además nos cuesta 6. Este doble block no lo entiendo, ¿por qué? ¿Tiene un truco o qué? Ah, bueno, que pega 3. Bueno, le podríamos subir a la mano uno de ellos con el ladronzuelo atrevido, pero bueno, da igual, prefiero. Está bien así. Está bien así. Vale. Y Matthew, un bueno, bajón FG ha Matthew. comprado 20 cofres de la colección básica. Matthew, muchísimas gracias por esos ni más ni menos que 20 cofres de la colección básica de Strinus. Muchísimas gracias. Muchísima suerte con ellos. Espero que no te salgan muchos sustos. Que luego yo lo pago. Mi salud lo paga. La salud de todos los espectadores también lo paga. Ivanchu, exclamación cofres en el chat y sabrás qué es eso de los cofres. Aquí hemos ganado, ¿no? Creo. Salvo que tenga un removal justo ahora para el dragón. Ya con el Time Gold de la Epifanía de Alrun ganamos, supongo. Ah, bueno, tiene el Preservador Salvajenito que puedo bloquear. Si quiere. Me vale si Chun bloquea. Porque tiene alcance, tiene alcance. Pues hace el chun bloqueito, no me lo esperaba, no importa mucho, porque nos da para hacer la Epifanía de Elrun, ganamos un turno extra, robamos cartita extra, espérate, ¿y si robamos cartita extra con el ladronzuelo mejor que vuela? Sí. Robamos carta extra antes de atacar, dos counters tenemos. No somos daño letal, ¿no? 4, 3, 7 y 2, 9. Se queda 3. Así que nada, no ganamos este turno. Quizás es que tampoco lo he pensado mucho. Haber jugado Obosh, pero no nos llega el maná. Nos faltaba un maná para poder jugar Obosh, ponerlo en mano y jugarlo. Sí, no matábamos. Por mucho que lo pintase, no podíamos matarlo. Hey, Jejosemou, buenas. Dice, grande el torneo de ayer. Buenas noches, buenas noches. Sí, ayer fue el torneo, fue increíble. Fue una maravilla. Yo lo estuve viendo y
El trabajo que hicieron Volk y Emufa me pareció espectacular. Y Jesu, que también estuvo ahí entre bambalinas. Bueno, ¿qué pasa, nena? Moncha Kai, muy buenas. Vengo, digo buenas noches y me voy, nen. Buenas noches, descansa, cuídate. Ya nos veremos, ya hablaremos. Que no te había leído, estaba aquí concentrado en la partida. Satimipo también, muy buenas noches. Wow, Matthew, guión bajo MTG. Wow. Matthew, estás más roto que la carta. Buenas noches, Bernardisco, ¿qué tal? También, bienvenido. Hey, Víctor, buenas noches. Salao dice, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes te has pasado a verme a jugar al diablo cuando empezaba por la tarde, que era tu desayuno. Hey, Obi34, buenas noches. Y Zambi504 también, buenas noches. Venga, va, no, le toca a Diego. Le toca a Diego. Buenas partidas, están saliendo buenas partidas todas, bonitas y divertidas. Esos corazones ahí a Monchakai, aunque a lo mejor ya no me estás viendo porque decías que te ibas a dormir. Te lo mando por si acaso. Venga, jugamos contra Diego Abzan Midrange. ¿Esto será estándar? Yo creo que es que no recuerdo ya este mazo cuando me lo he montado, ni que lleva ni nada. Hao Sakura, muy buenas. Bienvenido también. Y Wilson Becerra. Loco de la motosierra, buenas noches. Que antes ha estado con el diablo y ahora está con Magic. Ahora se pasa a comer, Víctor. Buenas, pues gracias por estar por ahí. Vale, este mazo es de control y lleva Jorion. Mira, este es un mazo de Jorion que hace un rato decía que no me gusta jugar contra Jorions, pero jugar con ellos tampoco está tan mal. Buenas noches, Javi Galik. ¿Qué tal? Bienvenido. Ay, creo que esta tierra girada es un buen momento. Bueno, nos va a faltar el mana negro. No, vamos a buscar mana negro de primer turno. Va a ser lo más inteligente, ¿no? Sí, claro. Tú rétame cuando tú quieras, Víctor. Vale, buscamos el mana negro. Vamos a matar a este Eidolon ya. Es la mono black de auras, supongo, ¿no? El mazo de Diego. Ah, me está retando Matthew. Y Víctor también. Bueno, rétame cuando termine la partida, quería decir. A ver, Ed, pregunta, ¿se te ocurre alguna manera de usar Mikaeus y que no sea tan malo? No. Mira, no se le ha ocurrido ni a mí ni a nadie en los cuántos años tiene el Mikaeus ese. El Mikaeus ese lleva muchísimos años en Magic y nunca ha sido bueno. O sea que no creo que vaya a ser este el momento en el que lo descubramos, lo bueno que pueda ser. Vale, Víctor, me dejas el reto en la pila y luego ya se resuelve. Vale, perfecto. Este bicho no se puede dejar vivo porque es su motor de ventaja de cartas, o sea que si se lo quitamos del medio mejor. Mira, si llego a saber que íbamos a robar esto, obviamente a lo mejor no lo hacía, ¿no? Robemos una cartita. ¡Ey, Nakot! Muchísimas gracias por esa suscripción. Primer mes, bienvenido. Espero que sea el primero de muchos más meses. Te voy a regalar un cofre de Steam Loots, de Stream Loots que tienes ya en tu cuenta. Vale, muchísimas gracias de la colección básica. Me he robado un pasaje de leyenda, ¿eh? Con el cual creo que voy a buscar otra vez mana negro y voy a cepillarme otra vez sus tierras. No es que le haga nada a sus tierras, realmente es casi irrelevante si es por ciclarlo, por robar una carta. Para profundizar un poquito más en el mazo. Dice loco, loco de la motosierra, que está loco, 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 que su próximo mazo seguro que va a ser de Jorion. La verdad es que Jorion, los mazos de Jorion siempre son buenos, ¿eh? Siempre hay algún mazo de Jorion por ahí, pululando, que es muy bueno, muy competente y ganador, ganador. Voy a matarle esta pesada de Elspeth porque no quiero que me mire la mano. Quiero jugar la llamada de Miria. Da un montón de satisfacción jugar esta carta. Da mucha satisfacción jugarla como conjuro porque casi siempre se juega como tierra, el 95% de las veces. Torna también dice lo mismo, ¿no? Torna dice, los mazos de Jorion son muy buenos. Para dormir. Vale, mejor que contar ovejas. Una vez de la segunda parte. A ver, Lobo Lautaro, hablando de Diablo, ¿qué mazmorra es esta? Se parece a las del Sandalar. Esta mazmorra es más tipo Sandalar, sí, la que estamos ahora mismo.
Madre mía, qué pesadito, ¿no? No, menos mal que no tenía, el idolón en mesa. Claro, yo lo que no me había percatado es de lo bruto que es el Jorion combinado con esto, con las plagas estas. Salen, entran y robas dos cartas, Freskibiris, Freskibiris. Me está retando Silver Cage, ¿verdad? Tengo muchos retos ahí pendientes. A ver si vamos avanzando. A ver, Argalad, buenas noches. ¿Qué son los canjeables de youtuber y streamer de los puntos del canal? Pues es lo que pone. Tampoco tiene mucho misterio, lo pone. No tenemos nada. Pues lo pone clarísimamente. O sea, el de youtuber, vienes a mi casa. Es que, claro, es pensado una cosa. Esas recompensas las puse justo antes de la pandemia, o sea, en enero o febrero del año pasado, más o menos. Pero eran, en teoría, venir aquí al estudio de grabación, a mi casa, a grabar un vídeo de YouTube o hacer un directo de Twitch. Tal cual, como suena, era eso. Ese era el plan. Ese era el plan. Luego el plan, pues, ha quedado en un ya tal, pero era la idea. Ya digo, ese era el plan antes del rollo este de la pandemia y ahora ha quedado, nadie lo va a canjear y si alguien lo canjease, para empezar es que a Madrid ni siquiera se puede venir y de hecho no se puede ni ir a casa de nadie, no puedes ir a casa de alguien, según dice la ley. O sea, ahora mismo tendríamos que hablarlo o posponerlo para más adelante o yo qué sé. A ciclar esto. Esto es par y esto es par. Vale, me lo quedaré entonces. Nos quitaremos el pantano. Nada, pero como hemos robado a Jorion, vamos a hacer lo del Jorion. Que son otras dos cartitas que robamos con las auras esas. Y me voy a cargar la experta en adquisiciones, dado que podemos. Y esto me lo guardo para otra ocasión. Pasamos turno. Vuelve todo, encantando diferentes tierras. Rompemos a Rankle. La ventaja de cartas de este mazo es bastante absurda. La verdad es que para Diego este pairing era bastante malo. Tiene muy poquito que hacer contra nosotros, ¿no? Pregunta Leandro que si seguimos en fase 1 confinamiento estricto. Es que no lo sé. Ni lo sé yo ni lo sabe nadie. No sé. Creo que no se puede ir a casa de gente. O sea, creo que no puedes hacer nada salvo que tengas que hacerlo. No sé, es que es una cosa muy complicada, de verdad. Nadie lo sabe muy bien. Es muy complicado seguir el hilo. Vamos a descartarnos de. Esto es par. No, esto es impar. Da un poco igual de aquí con lo que queramos ganar, realmente, ¿verdad? Voy a quitar el acontecimiento de extinción. Le matamos los dos bichos que tiene. Tenemos formas variadas de hacerlo si queremos. Muy variadas, de hecho. Ya no quedan tierras en el mazo. Nos quedan 48 cartas todavía. Son buenas. Las dos eran buenas. Le quitamos el reanimador. ¿Cuánto mana me queda? Cuatro. Sí, me llega para todo. Para hacer el arconte, para hacer la captura de los dioses antiguos sobre el Lurrus y la pesadilla del Elspeth sobre la experta adquisiciones. Y llenar la mesa de tokens. Este mazo es una burrada, ¿no? El arconte a mí también me encanta. Estoy contigo a través de la Tierra Media. A mí me encanta esta carta, es muy buena. La pena es que la he jugado muy poco realmente. Tercer Eidolon del Odio que se roba. Es realmente asqueroso jugar contra Jorion, dice Vivok. Sí, que es asqueroso. A ver si rota ya. Yo también. Jugar con él es divertido. Cuando ganas es divertido. Pero cuando pierdes. Cuando lo tienes delante y pierdes, es súper frustrante. Muy, muy mal. Mirad qué festival tenemos aquí liado. Creo que ya no me quedan bosques. Ah, sí, me quedaba un bosque. Mira qué bien. La rotación efectivamente es en septiembre, a finales de septiembre, o sea que aún queda un poco.
Es como jugar con bribones. Hashtag todos somos Diego. Ahí le exiliamos el cementerio. Lo cual también le fastidia bastante, claro. ¿Somos letales? 3, 5, 7, 11, 12, justo, ¿no? Justo. Vale, nada, buena partida, Diego. A ver, que había por aquí gente retándome. Creo que estaba Víctor. Vamos a retar a Víctor, creo. Que con Víctor al final, todas las semanas, al final me quedo sin jugar con él por una cosa o por otra, porque no coincidimos. Mejor con Víctor, que estaba pidiéndolo y luego nunca consigo jugar con él. Entiendo que querrá jugar estándar. Mira, la Simic Turns, esta no la ha jugado. La Simic de turnos, vamos a probarla, ¿no? Bueno, un saludo a todos los que estáis en el directo, muchísimas gracias. Perdonadme si no puedo leer todos los mensajes del chat, no puedo comentaros ni responderos todo lo que decís. Intento leer un poco por encima, pero claro, hay muchísimo texto. Y entre que estoy manqueando en un lado y leyendo en el otro, pues no, al final lo hago todo mal. Ey, Tabaco, muy buenas, bienvenido. Hay rotación todos los años. Todos los años en estándar en septiembre, las cuatro colecciones más antiguas salen fuera de estándar. Estamos acostumbrados, yo creo, ¿no? Dios, Dios, qué susto me he dado. ¿Cómo me sigue pillando siempre? Uf, ¡ey, Lord! Muchísimas gracias por esos 10 meses de suscripción. Se agradece un montón. Te voy a regalar un cofre de Streamloots, ¿vale? De la colección básica. ¿Has visto cómo disimulo? Como si no hubiese pasado nada. Ya tienes un cofre de Streamloots en tu cuenta, Lord. Muchísimas gracias por los 10 meses de suscripción. Ni más ni menos. Poco se habla de los 10 mesazos. Vamos a jugar tierra girada. Además que me voy a quedar sordo, efectivamente, porque el volumen del grito... A ver, el volumen del grito es que está comprobado. Matthew, por cierto, menudo sustazo. Está comprobado que si el volumen lo pongo bajo, no me asusto. El volumen tiene que estar a tope. Mira, creo que Víctor juega la Temur de turnos. El mismo mazo que nosotros, básicamente. Voy a quedarme enderezado, voy a aprovechar que tenemos un negar en mano. Voy a aprovechar ese negar. A ver si le pillamos algo bueno. Aunque lo más importante... Anda, eso no me la esperaba. Vamos a ver si conseguimos contrarrestarlo. Aunque tiene una carta profetizada. Dimir Death, muchas gracias por ese cofre. Mucha suerte con él. Si tiene... Oh, también tiene otro negar. Va surtidito, el amigo. Y esto es posible que sea otro counter más, claro. No sé, yo creo que es una Temur de turnos, ¿vale? Es el mazo que estuve jugando yo ayer y que hoy ya he jugado una partidita con él. No, pero yo no llevo cultivar, los cultivar son lo que me descuadra. No es una Temur de turnos, creo. Creo que es una Temur de ultimátum. Así que me vendría bien tener un counter para contrarrestar su ultimátum que va a jugar seguro. Y bajo def ha comprado 5 cofres de la colección básica. ¿Qué es esto? Muchas gracias, Dimir Death, por esos 5 cofres de la colección básica. Mucha suerte con ellos. Muchas, muchas gracias. Esto hace algo. Me parece que es una caca. Es que creo que es mejor esto. Venga, va, vamos a robar cartas. No sé. Creo que es mejor el gargajo, mejor incluso que el Toski. Pero bueno, venga, va. Vamos a probarlo. Ya sabéis que yo no soy nada fan de esta carta, ¿eh? Buen robo. Él nos va a hacer ahora el ultimátum. Y su ultimátum va a ser mucho mejor que mi Toski, seguro. Es la primera vez que juego esta versión, ¿vale? La Simic de turnos. Oh, no tiene profecía de fuego, ¿vale? Pero siempre, siempre vamos a tener un 1-1 indestructible que va a permitir que la bestia enamoradiza ataque. Así que esto lo ha hecho simplemente para ciclar, para robar. Lo ha hecho nada más, ¿vale? La profecía del fuego. Ha matado un 1-1 pues por matar algo. Llega tarde, pero llega. Creo que merece la pena atacar con los tres. Aunque solo sea por robar las cartas. Nos va a bloquear el 1-1 malo.
Ojo, que quedan 11 de vida. Tampoco puedo andar aquí. ¿Por qué me bloquea el Toski? Para eso me bloquea este. El Toski es inmortal. Perdón, es inmortal. Inmortal, la nueva habilidad de Magic. Es indestructible, perdón, quería decir. Se ha equivocado. Creo que Víctor no se ha dado cuenta de que esto es indestructible. Tendría que haber bloqueado el 1-1 que sí se moría. Y Matthew, voy a hacer la tesis sobre las reacciones de domingo. Da para tesis. Vamos a profetizar esto, que va a creer que tenemos un counter. Ah, y el elfo. El plan es ganar el siguiente turno. Nos falta la sexta tierra para poder jugar la epif. Oh, tierra. Vale, perfecto. Vamos a ver qué tiene él. Porque yo me imagino que tendrá el ultimátum. Y si no lo tiene, va a perder, claro. Si no tiene el ultimátum, lo necesita, pero ya. ¿Habrá pensado en la prevención? No, pero no ha tirado el pisotón este turno. El pisotón hace que no se pueda prevenir el daño. Pero indestructible no tiene nada que ver con la cantidad de daño. Indestructible quiere decir que si fuese a ser destruido, no se destruye. Simplemente es mucho más sencillo, ¿no? Pues Javi, la lista va, digamos, resumidamente, digamos que va lenta, la lista. Va lenta. Hay seis personas, ¿vale? Pero como hay muchos de la lista de amigos que también me están retando, pues se está haciendo, como digo, un poco lentillo. A ver, tiene una carta profetizada que va a ser el counter. Ese es el problema. Creo que va a ser el counter. Bueno. Como creo que tiene un counter, voy simplemente a atacar. Y José Castro se cuela. Vale, pues José Castro, no te tengo en la lista de amigos, ¿verdad? Esto no me lo esperaba. Pero me vale. Robamos una carta de gratis. Pues José Castro. Ah, vale, ya me pones ahí en la lista. Vale, perfecto. Pues la siguiente partida es sí o sí contra José Castro. Te agrego, me aceptas y te reto. José Castro se ha colado a todos, ¿vale? Ya te tenía en la lista, vale, perfecto. Pues me retas y jugamos, ¿vale? Eres el siguiente. Venga, vamos a jugar esto primero. Aquí voy a tirar criaturas, ¿vale? Hasta que alguna la contrarreste. Vale, la primera no la ha contrarrestado. Esta a lo mejor sí la contrarresta, que ya es un 5-5. ¿No? ¿Tampoco? No me digas que no tiene un counter. Que la carta profetizada es el Time Walk. Supongo que es una epifanía de Allround la carta que tiene profetizada y se rinde. O no ha querido tirar el counter, la carta profetizada a lo mejor pues simplemente por precaución para esperarse algo más peligroso, aunque estando ya a 4 de vida, tal como estaba la partida, estaba complicado. La discontinuidad en tu turno cuesta 2. Cuesta 4 menos en tu turno. Vamos a jugar el mazo de Arados, que siempre, siempre mola. Ya he visto a Rust, te has turbo rampeado de tierras y luego te ha faltado de mojo. Llevabas ultimátum, Víctor. Tu mazo era de ultimátum, ¿no? Era una Temur ultimátum. Te digo que la Temur se puede montar de tres formas distintas. Ah, que no llevas ultimátum. Entonces, peor suerte todavía, claro. Venga, ahora quedamos. La inflación, si existe en tu país, es culpa del gobierno. Es el gobierno el que ha decidido que haya inflación, porque si no quiere que la haya, no la hay. Así de simple. Bueno, del gobierno o del organismo regulador monetario. Es decir, normalmente, seguramente, pues el propio gobierno, claro. Dani, hey, Dani Bierzo, muy buenas, te estaba buscando. Llegó la carta, sí, te mandé un mensaje, lo llegaste a ver. ¿Has visto el vídeo en el que la abro, la carta? Vale, perfecto, me alegro. Ya lleva semanas, bueno, semanas, una semana, intentando localizarte, diciendo, joder, a ver si se pasa Dani Bierzo por un directo para darle las gracias por la carta que mandó para el mural de los drugos. Yo ahí todo preocupado. Me alegro que por fin llegase. Ah, qué pena, tierra girada. Creo que hay que matar la dragonada. Creo que el arado puede esperar un turno, ¿verdad? Es que me da miedo que este bicho se nos vaya de madre y nos acabe matando, así que vamos a matarlo ya. Esto es bueno contra él.
Es bueno contra él, seguro. Me lo tengo que quedar. Es que es un removal sí o sí contra él. Cuatro daños contra criaturas voladoras. Es una IZ Spells. Seguro que va a dar un montón de voladoras. Mira, otra. Ya lo decía yo. Por cierto, full control. Full control porque si no el juego os la lía. Full control. Jugáis Kroxa. Pagáis automáticamente y tal. Y cuando está en juego, saltan sus dos habilidades a la pila. Y es cuando están las habilidades en la pila que activas el arado. Y si no haces el full control, se te pasa la prioridad y no puedes hacer esto. Ahora ya que lo he hecho, ya puedo quitar el control. Es un timazo, lo sé, pero es que es así. La vida es dura. Vale, no tiene tierras nevadas. Vale, es que es un atraco esto que estamos haciendo. Es un atraco este turno. Este turno que acabamos de hacer para él es brutal, porque encima vamos a jugar la pesadilla de Elspeth. Le matamos Dragonada y el siguiente turno le quitamos una carta de la mano. Y luego le exiliamos el cementerio, que también puede ser bueno contra él. Que lleva golpe doble. Golpe doble, esto es un poco raro. Vale, nos tira el choque. Pero se muere igual Dragonada, es fuerza 2 o menos. Y creo que voy a jugar el Mata Gigantes. Aprovechando que me sobra un maná. Y que tenemos otros removals en mano. Ah, sí, vamos con ello, ¿no? Hey, gracias, Javi. Para 25 cartas, a mi parecer, te ha quedado algo largo. Ya se me ha ido larguísimo el vídeo de hoy de Historic Anthology 4. No era mi intención. What? Otro golpe doble y ladronzuelo atrevido. Pues desafortunadamente, tenemos que hacer Valky, yo creo. Le quitamos ese ladronzuelo atrevido y atacaremos. Lo gracioso del arado es que son tres vidas extras las que te da cada vez que consigues activarlo. En el cementerio solamente tenemos dos cartas, o sea, estamos muy lejos de este Kroxa. Vale. Hincha el Fénix, que ya pega de cuatro, vale. Y ahora sí vamos a activar otra vez más el arado. Con esto. Lo activamos, pegamos de 6. Tierra que no. Bueno, era una fetchland, la podría haber querido, la verdad. ¿Sabéis que con? No. Con esos tres manas blancos no vamos a poder hacer nada. Me pongo el mano del giganta. Es que los tres manas del arado casi siempre se aprovechan de alguna manera. Incluso para ponerte el giganta en mano como compañero y eso, ¿no? Javi, ¿te refieres a la partida de monoblancas que hicimos la semana pasada? Es eso a la que te refieres, ¿no? Me imagino. El arado nos ha dado esta partida. El arado nos ha dado 6 vidas y 6 de maná cruciales en esta partida. Le matamos la entidad a la tormenta, le giramos el Fénix. Activamos el arado, que así pegamos, o sea, ganamos 3 vidas, que siempre es mejor, buena partida. Y pegamos de 6 igualmente. Buenas noches, Suco, bienvenido, ¿qué tal? Buenas, Blue Robot, ¿qué tal? Bienvenido, un saludo. Aquí estamos jugando con drugos, jugando con amigos. Vale, ¿quién estaba por aquí retándome? Estaba desde hace un rato también alguien de la lista de amigos retándome. Ah, era Macio, era Macio. Macio era uno de los que me estaba retando. ¿Qué formato ha dicho? ¿Ha dicho formato? No ha dicho formato. Supondremos que es estándar. Voy a jugar Mardu Winota. Cambiamos un vicio por otro, sí. Buenas noches, Borja Sabat. Bienvenido. Gracias. ¿Alguien dijo Brawl por ahí? Sí, pero los tengo apuntados, creo. Era Dinom. Dinom quería a Brawl. A ver si consigo avanzar un poquito. Después de Matthew va a jugar Pablo, ¿vale? Pablo quería histórico. Pues después de Matthew va Pablo. Te voy añadiendo, ¿vale? Te agrego, me aceptas, me retas. Oh, esta mano es bastante mala. Pero nos la vamos a quedar. Agarren una pata. ¿Cómo? ¿What? ¿Agarren una pata? Vamos a buscar llanura con esto, yo creo. A ver, esta mano es mala, salvo que te robes una Winota.
Si te robas una guinota, la mano mejora bastante. Un Brawl es un formatazo, no está mal. ¡Ey, Seba! Muy buenas. Bienvenido. Ahí me manda corazones también. ¿Cuántos corazones me mandáis últimamente? Muchas gracias. Oh, Seba, en serio, ayer ganaste al top 2. El mítico, te tocó contra él y le ganaste, pues enhorabuena. ¿Quién era? ¿Te acuerdas del nombre? Porque, a ver, la mayoría de gente que es top, que está por ahí arriba, es conocidilla, ¿no? Qué poca utilidad las frases de Zendikar Rising. Utilidad cero. Es que además no tienen sentido. Son frases que no tienen sentido. Mira, el mazo de combo. Tiene el combo, ¿eh? Tiene. El tutor nefasto para buscarse el. ¿Cómo se llama? Buscar en las profundidades, puede ser. Peer into Darkness. No me acuerdo, el Peer into Darkness con el tutor nefasto y los sueños del infierno. Tiene las dos cartas del combo. Y luego tiene removal y removal. Tiene dos removals buenos para aguantar contra nosotros. Tiene un buen mazo contra nosotros. De hecho es posible que Matthew nos gane. Nos va a trolear, nos va a trolear. Ahí viene mi amiga Winota. Se come el daño, ¿vale? O no, se lo está pensando. Sí, los estos están graciosos. Casi hagamos lo que le hagamos, le estamos poniendo en bandeja las cartas. O sea, es decir, el acontecimiento de extinción. No quería jugar el otro Valky, no puedo jugarlo, maldita sea, si son legendarios. Pero tiene removal individual, removal masivo. Tenemos que tenerlo en cuenta. Se llamaba Uhiro. No me suena. Al menos el nombre de Magic Arena, Uhiro. No, no sé quién sería. Buenas noches, Sereno. ¿Qué tal? Bienvenido. Nos saluda desde Madrid. Bien, entonces eres vecino mío. Porque aquí en Madrid, más o menos, nos conocemos todos. Es un pueblecito pequeño. What? Eso sí que duele a través de Tierra Media. Pagaste el pase de maestría de Zendikar y te quedaste en nivel 12. Qué lástima. Buenas, Heredor. Muchas gracias. ¿Qué mote es ese que tienes ahí puesto? Ah, el del Joker. Es que se veía muy pequeño. La carta del Joker. Del Joker de verdad, de la baraja. De Alcobendas, Sereno. Vale, entonces no, no de Madrid Capital. Tengo un grandísimo amigo que es de Alcobendas. Por cierto, aquí sí le podemos pillar un poco con esta buenota. El problema. No lo voy a hacer. Le voy a poner el contador más uno al bicho. Al gigante aplastahuesos, porque si tira acontecimiento de extinción. Bueno, es que lo tira todo, claro. Tira. Acto desalmado ahora al gigante aplastahuesos y en el siguiente turno tira acontecimiento de extinción y me lo mata todo. Qué dura es la vida, ¿eh? Pero bueno, en principio ya no le quedan más removals en mano después de este acontecimiento de extinción. Bueno, va a ganar 4 vidas extras con el tomo pierde mentes. Sí, Seba, tienes toda la razón. En Magic Arena deberían añadir más misiones, logros, más cosas que para hacer al día a día. Totalmente de acuerdo. Hay muy poquitas cosas. Ahí está. Se lo hemos puesto en bandeja. Si es que, a ver, yo sabía las dos cartas que tenía en mano. Al final nos ha hecho un 3x2, ¿vale? Él ha gastado dos cartas y nosotros hemos perdido tres criaturas. O sea que tampoco es tan grave. Pues mira. Este robo me hace que puedo bajar dos criaturas. Vale, Pablo me está retando. Bien. Quería jugar histórico. Le vemos la mano, lo cual siempre es importante. Nacimiento de Melendi, ¿vale? Y este bicho tiene amenaza. Entonces, como sabemos lo que tiene en mano y sabemos que no tiene nada ahora mismo, nada importante, es que no sé por qué lleva verde. Este cultivar. Bueno, es Matthew, Matthew sabrá, me fío de él. Pero yo no llevaría verde. ¿Para qué? Este mazo se puede hacer mono negro o blanco negro. Siguiente turno ya metemos Winota en mesa. Salvo sorpresa. Le vamos a poder atacar y eso. Torna dice que con cargarle en el buff de Nicol Bolas se conforma. No pides mucho entonces.
El pase lo único que tiene es que les pagas 3.400 gemas para que te den, para que te devuelvan a lo largo de 3 meses pues un valor en 4.000 o 4.500 gemas. Sales ganando un poquito. Pero diversión o tal no te aporta nada prácticamente, cero. Es algo que según vas entrando día a día a jugar es casi peor, es casi una obligación el tener que entrar, el no llegar hasta el nivel máximo porque ahí pierdes las gemas que has gastado. Vale, podría llegar a ocurrir que fuésemos letales porque le quedan 15 de vida. Espérate, bribón humano. Me acabo de dar cuenta de que es bribón, de que es humano, perdón, quiere decir. Nada, igual, vamos con ello igualmente. Porque salvo que se haya top deckado un removal... Ya, llora, llora. Le quedan 7. Vamos a jugar esto también como un 1-1. Y a ver qué removal masivo se ha top deckado en esas 3 cartas para frenarnos. El muro 0-4 no es suficiente. Necesita un removal masivo. Si dice par, nos mata todo. Todo excepto la bribona. Bueno, pero también se mata el muro. No está mal. Este robo es bastante bueno. Y aún así creo que es mejor el teniente de Basri. Vale, vamos a ver si tiene algo más. No sé si tendría que haber jugado el Rey Dane para dificultarle que juegue algún hechizo de coste alto. Tiene 6 de maná. El Pain into Darkness cuesta 7. A lo mejor sí le hacemos algo, ¿no? Por cierto, los sueños del infierno son daños. Los sueños del infierno hacen un punto de daño. Si jugamos Rey Dane como artefacto, siempre que tú u otro permanente que controlas sea un objetivo de un hechizo o habilidad que controla un oponente, si una fuente que controla un oponente fuera a hacerte daño a ti, prevén un punto de daño. Creo que con el artefacto de Rey Dane le ganamos, ¿no? A ver si no se rinde y se lo jugamos. Creo que no puede ganar a esto, él. Creo que a esto él no le podría ganar, ¿no? Si no me equivoco. No te hace daño, básicamente, porque previene de uno en uno, claro. Y el Sueños del Infierno te hace daño de uno en uno. Es que dice, Sueños del Infierno te hace un daño. Y la Rey Dane, el otro lado de la Rey Dane, dice, previene un punto de daño. Matthew se ha vengado porque le he ganado. Madre mía, qué duro ha sido. Me ha hecho gracia y todo. Vale, me está hartando Pablo. Juxtapose lleva un rato. Dejadme que juegue en Juxtapose, luego con Pablo. Vale, Juxtapose, Pablo y Yolki Prune, ¿de acuerdo? Juxtapose, no sé si ha dicho formato. Voy a jugar Wildlife y ya está. Y listo. Creo que no ha dicho formato. Se ha despertado hasta el vecino. Creo que no dijo formato, no, entiendo que es estándar entonces. Uf, qué sustazo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la partida? Silver Cage, dateme otra vez. Se ha caído algo. Matthew, Winota contra un meme deck inaceptable. Creo que Winota es otro meme deck. ¿Qué pasa? ¿Por qué está Magic Arena cancelándome todos los retos? Esta es Magic Arena, que se ha quedado como bugueado. No, ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. Vamos a reiniciar Magic Arena y listo. Mazo de tritones para histórico. Pues no tengo ninguno ahora mismo preparado. Pero el mazo de tritones no es nada malo en histórico. Lo que pasa es que la gente se ha olvidado de él. ¿Sabéis qué pasa? Que creo que Elfos es parecido a Tritones, es una idea similar, pero creo que Elfos es más fuerte que Tritones ahora mismo, así que casi nadie está... Yo no, Tritones hace tiempo que no lo veo, pero es buena opción, yo qué sé. Busca en YouTube, pon Magic Block TK, Tritones, en YouTube ya te saldrá algún vídeo mío de Tritones. ¿Con quién estaba jugando? Con... Yolki Prune era uno, Pablo era el otro, y el otro era Silver Cage, que se había... Que... Vamos a intentarlo... Se ha ido, justo. Juxtapose se ha ido a reiniciar Magic Arena, yo creo. Efectivamente. Venga, pues vamos con Pablo y luego Yolki Prune. A ver si vuelve Silver Cage y podemos jugar con él. Pablo quería histórico. Vale, vamos a jugar un mazo... Band Party. Vamos a jugar un mazo de party. El mazo de la fiesta de la espuma.
Leandro pregunta, ¿es verdad, Domingo, que allí no existe la inflación como si fuese un lugar, el paraíso terrenal en el cual no existe la inflación? Madrid tiene, la ciudad debe tener unos 4 o 5 millones de habitantes más o menos. Dentro de las capitales de Europa es relativamente pequeña. París tiene 10 o 12 o 15 millones y Londres igual. Es relativamente pequeña Madrid en comparación con las grandes capitales europeas. Tampoco es pequeña, pequeña, son 4 o 5 millones de habitantes. Roma es más pequeña, creo. Barcelona es más pequeña. Bruselas son más pequeñas. Ámsterdam, tal. Berlín creo que es más pequeño que Madrid. Yo creo que Berlín o es por ahí como Madrid. Y no, la inflación en Europa no existe desde los 90, porque es un compromiso económico del continente, de la Unión Europea. La Unión Europea cuando se formó, la Unión empezó en el año 95, lo que es el proyecto de Unión Económica, aduanera, etcétera, etcétera. Uno de los requisitos para formar parte de esa Unión Europea era una serie de criterios económicos muy exigentes, muy estrictos, para que las economías fuesen estables y no tuviesen ningún tipo de riesgo de quiebra y ese tipo de cosas. Y uno de los criterios era que la inflación no podía superar el 3%. Así que ya desde mediados de los 90 en España la inflación se sitúa en esos niveles, 3, 4, 5% más o menos, que es bastante bajo. Aquí lo malo es que hay que pagar millones de vidas para que esto funcione. De todas maneras, en los países europeos tipo Alemania o Francia, la inflación ya es baja desde los 80. Dice Leandro que la capital de Argentina, Buenos Aires, solo tiene 4 millones. Sí, pero la capital de México tiene 20 millones. Por ejemplo, quiero decir que es como todo, hay países con capitales más grandes o más pequeñas. Dentro de América, bueno, dentro de América, la capital de América como continente. La capital de Estados Unidos es. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington es pequeña, ¿no? Washington no debe tener más de 3 o 4 millones de habitantes, lo que es Washington DC. Ahí que alguien que lo sepa con más certeza. A ver, muchos estaréis ahí tirando de Wikipedia. Yo estoy tirando de cabeza. Pero Nueva York tiene 15 millones de habitantes. Yobis Will, muy buenas, bienvenido. En Madrid vivirán unas 30 o 40 personas más o menos. Nos conocemos todos. Dice Vivok que no llegan al millón siquiera en Washington. Tampoco me sorprende que no lleguen al millón, porque si habéis estado en Washington, todo el centro de Washington es o bien ciudad universitaria, o es zona de museos, organismos públicos, el gobierno, el Capitolio, etcétera, etcétera. Hay pocas capitales. Tokio tiene casi 40. Vale, pero todas esas informaciones son mentira. Tokio no tiene 40 millones de habitantes. Lo que es la ciudad de Tokio, no sé cuántos tendrá exactamente, pero tendrá 10 o 12. Lo que pasa es que te cuentan todas las ciudades de alrededor como parte de Tokio, cuando no son parte de Tokio. O sea, todos esos datos que veis de Tokio tiene 40 millones, o México tiene 20 o tal, son todos mentira. Esos datos, esa información son falsas siempre. Hay que mirar fuentes fiables de lo que tiene la ciudad. Porque también he visto por ahí fuentes que pone que Madrid tiene 6 millones, y es mentira. Si a Madrid le sumas todos los pueblos de alrededor, claro, suma 6 millones, pero lo que es la ciudad de Madrid creo que no llega ni a 4 millones. Ahí va. ¿Y esto por qué es un 4-4? Me acabo de dar cuenta ahora. Espero que no bloquee. No bloquees. No tiene sentido bloquear. No ha bloqueado, ¿no? Menos mal. Mira, por ahí Reality King dice que Buenos Aires no tiene 4, que tiene 16 millones de habitantes. Claro, es que es eso, no hay que hablar de zonas metropolitanas, es lo que yo opino, Giordano, porque al hablar de zona metropolitana, ¿qué metes? En Madrid metes Cuenca. Sí, Madrid es la ciudad con más población de España, sí. Lo que es la ciudad de Madrid, yo no sé si oficialmente lo que es la ciudad de Madrid no llega ni a 4 millones de habitantes, creo. Lo que pasa es que eso, muchas fuentes te dan la información del área metropolitana y te dicen, no, Madrid tiene 6 millones de habitantes, es mentira. Si sumas los 20 pueblos de alrededor, claro, te sumas 6, pero si no, no. Pero porque hay gente ahí se flipa. Y eso pasa con todo. Tokio no tiene 40 ni de, vamos, 40 millones de habitantes. Es ridículo, claro, no tiene esa cantidad ni de broma. Son cifras absurdas, ridículas, que se dicen sumando poblaciones que no corresponden. ¡Hala! Esto no me lo esperaba. Uf, qué malo este mazo. Me ha decepcionado un montón, ¿eh? Nos ha pegado una paliza fina, fina. Vamos a decirle buena partida, vamos a rendirnos.
No podemos hacer nada ya contra esa mesa que nos ha montado aquí, Pablo. Bueno, buena partida, Pablo. Uf, el mazo de party yo creo que a lo mejor tiene salidas así muy potentes y otras salidas mucho más ridículas. Mira, ahí Benzón me da la razón. Tokio son 14 millones. Lo que pasa es que el área metropolitana, claro, le meten los 40 pueblos de alrededor, suma 38 millones. Pues como la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York igual no tiene 15 millones de habitantes tampoco. Según lo que consideren ciudad de Nueva York, ¿no? De los cinco barrios que tiene la ciudad de Nueva York, ¿cuáles consideran Nueva York y cuáles no? Y luego es que también consideran ciudad de Nueva York cosas que ni siquiera son la ciudad de Nueva York, que no son ninguno de los cinco barrios. Entonces suma 15 millones, pero lo que es la ciudad de Nueva York no es tanto. Y con París pasa lo mismo, y con Londres y con todo eso. O sea que todos los datos esos de la población de las ciudades, mirándolos con mucho ojo, porque suelen ser bastante falsos. O exagerados, digamos, exagerados. Haciendo trampita. Vale, Darcep, te agrego. ¿Me aceptas? Me retas y jugamos, ¿vale? Que eres el siguiente de la lista. Hoy la tienda me. Yo entro en la tienda todos los días y todos los días me parece me. Sí, Reality King, eso le pasa a todos los países. Todos los países están muy poco habitados en comparación con la ciudad más habitada, pero eso le pasa a todos. Estados Unidos es un país también súper deshabitado, por ejemplo, si nos ponemos estrictos. Es un país con una densidad de población bajísima. Venga, Naya Combo, que hace mucho que no la juego también. Y España igual, España es un país bastante despoblado, muy, muy vacío, salvo las grandes ciudades y las costas. A ver, Yobiswil pregunta, ¿algún canal de YouTube para aprender desde cero el tema de economía en términos globales? Bolsa, macroeconomía, política económica, etcétera. Ningún canal. Para aprender economía de verdad, así, macroeconomía, política económica y tal, ninguno. Ninguno porque son un rollo y porque no valen para nada. La bolsa no es economía, realmente. Economía, pues es microeconomía, macroeconomía, política económica, historia económica, por ejemplo, también es una rama muy importante de la economía. Temas econométricos de. Pero lo que es la bolsa en sí, la bolsa es un edificio en el que se juegan las apuestas. Yo estudié economía y dentro de economía la especialidad, digamos, más rigurosa en ese sentido. Más económica, ¿no? Más micro y macro. No estudié micro, solo estudié todo, claro. Punto de equilibrio, efectivamente, el equilibrio competitivo y ese tipo de cosas. Eso es la economía. Y la economía es una ciencia sobre el papel, nada más. Es una ciencia teórica, pues como puede ser la. Yo qué sé. ¿Qué ciencia se puede poner de ejemplo? Que sea muy, muy teórica y tenga poca aplicación práctica, pues como las matemáticas. La mayor parte de las matemáticas no tienen un uso claro o concreto. Moe, gracias por ese follow, bienvenido. Vale, pues Darkseid está jugando la Mono Blue Snow. Muy valiente. Es un mazo que yo estuve probando y que no es bueno. Lo estuve probando y no había forma de que funcionase de una forma consistente. Vamos a ver si nos gana, que a lo mejor va y nos gana, pero bueno. Tornatoro dice que la economía es una ciencia social. Sí, no sé por qué la llaman ciencia social cuando es 100% matemáticas, pero sí. Vamos simplemente a atacar. Vamos a hacer enfrentamiento de los escaldos ahora, yo creo. Ah, sí. Kass ha estado jugando esta Mono Blue, que, bueno, parece que no es Mono Blue, que lleva verde también, pero ¿la ha estado jugando Kass con buenos resultados este mazo? Pues es el único al que ha dado buenos resultados, porque todo el mundo ha perdido todas las partidas que ha jugado con ella. Y por eso se ha dejado de jugar. Al principio la gente intentó jugar la temática azul nevada. Ya sea con verde o sin verde, como lo está haciendo Darkseid. Y como el mazo era muy malo, ya no lo juega nadie. Pues Tornatore dice, en economía hay muchas incertidumbres y variables impredecibles. Sí, eso se llama teoría del caos. Es una rama de las matemáticas. Y es una rama que se estudia en economía. Somos casi, casi, casi letales. Le podemos matar el. El problema es que aquí lo más inteligente yo creo que es.
Meter el dragón. El contador más uno, claro, es verdad. No me acordé del contador más uno, era relevante. Podemos pegar 10. Si no bloquea, claro, si no bloquea se ganaríamos. Lo que sí puedo hacer es proteger al gigante. Pero a lo mejor no merece la pena porque me hace dos daños. Nada, no merece la pena, que se muere y ya está. Lo hemos dejado a 11. Voy a jugar el posadero y la bestia, el token 1-1 de bestia enamoradiza. Esto lo podría haber hecho. No, antes no podríamos haberlo hecho, ahora que me di cuenta. Ah, con los contadores más uno sí que somos letales al siguiente turno. Lo malo es que tenga ladronzuelo atrevido y nos lo suba a la mano, pero podemos, ya no podemos protegerlo, claro. Leandro, la inflación es una cosa muy sencilla. La inflación se da cuando se imprime más dinero del que se debe, ya está, punto. Que no quieres inflación y imprimes menos dinero, ya está. Así de fácil. ¿Qué es lo que pasa? Os explico por qué inflación. Imaginad que sois un gobierno, ¿vale? Sois el gobierno de un país, el que sea. Y queréis financiar, queréis hacer hospitales, queréis hacer carreteras, queréis hacer obras públicas, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitáis? Dinero. ¿Qué es lo que hacéis? Pues si tú eres ese gobierno y tienes a tu disposición una maquinita que tú le das así a la ruedecita y vas fabricando billetes, ¿qué es lo que haces? Fabricas billetes. Esa es la cuestión. Doble desatar la furia. Entonces lo que ocurre es que los gobiernos que tienen control sobre la política monetaria, al final lo que acaban haciendo es cosas que no deberían estar haciendo, como imprimir billetitos. Porque imprimir billetitos hace que suba la inflación. Es simplemente una cuestión de la cantidad en lo que se imprime. Y ellos ya digo, si tú tienes la máquina de hacer billetitos, ¿qué haces? Los imprimes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final sobra dinero. Y cuando sobra dinero, suben los precios. Es un poco complicado. Bueno, no es complicado, realmente es sencillo. Bueno, buena partida. Jolki Prune estaba aquí esperando. Mazo de estándar. Que no sea muy pesado. Que no sea muy pesado. Venga, Alvar Gwynni. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Sandwolf, te agrego, ¿vale? Me aceptas y me vas retando. A ver, Jovis Will pregunta algo de política. Y no es el sitio para hablar de política, efectivamente, como tú mismo dices. Uf. Vamos a hacer mulligan. Vale, bastante mejor. Creo que lo más inteligente en esta mano es quitarse el matagigantes. A ver, ¿qué dice Jovis Will? ¿Eres partidario del liberalismo económico o crees que es mejor para la gente una economía centralizada? Supongo que tal y como vivimos ahora desde hace 100 años, no vivimos mal, así que supongo que el sistema centralizado en el que vivimos está bastante guay, ¿no? El sistema socialista en el que vivimos en los países europeos está bastante bien, ¿no? Parece. El liberalismo no existe tampoco. Si quieres poner de ejemplo a Estados Unidos como un país, pero Estados Unidos tiene una carga de impuestos como cualquier país, como España más o menos, de un 40% del PIB total. O sea, no existen los países liberales, ni Estados Unidos siquiera. Tiene, ya digo, la carga impositiva en Estados Unidos es del 40% del total del PIB. A ver, dice Wolfen que discrepa en absoluto conmigo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sí discrepas o que no discrepas? Discrepo en absoluto. No sé si quiere decir que discrepas o que no. Castillo, muchas gracias por esa raid. Madre mía, pedazo de raid. Bienvenidos todos, muchas gracias los que vienes de parte de Castillo. Y por supuesto, pasaos por su canal, canal recomendado desde aquí siempre. Haced follow a su canal que os va a gustar mucho el contenido que hace de Magic Arena. Buenas noches, War666, ¿qué tal? Bienvenido. Izam, buenas noches. Buenas, Castillo, muchas gracias por esa raid gigante. Se agradece un montón. Me voy a reservar porque tiene blanco y rojo abierto yo el Kiprune, o sea. Le voy a quitar el centinela, para que no pueda bloquearnos al escolta y matarlo, al menos. O sea, tiene gigante aplastabuesos en mano, ¿vale? Me va a matar algo, pero. O incluso el propio fantasma. Vamos a ver qué hace. Pero al menos que me deje atacar.
La voy a atacar con los dos. Que se gaste ya la carta que tenga en la mano. Buenas noches, Elarre, bienvenido, muchas gracias por estar por ahí. Y el chico Gengar, muy buenas, ¿eh? Hace tiempo que no te veía por aquí. Te estoy viendo desde el trabajo para que sea más amena la jornada, me alegro, muchas gracias. Elfs Janowar, buenas noches. Mono White Snow, sí, las monoblancas agro estas están bastante, bastante fuertes. La clave es esta, ¿eh? La clave es la maza de las aerorunas. Hay buenas criaturas blancas. La escolta de los caídos es bueno, el filo consagrado veterano es muy bueno, el fantasma aerorunas es bueno, pero la carta que lleva esto a un nivel superior es la maza. Por cierto, tendría que haber jugado el refugio, ¿eh? Que me he equivocado. Sí, la de humanos la he probado antes y hemos perdido y no me ha dado mucho resultado, muy buen resultado, pero quiero probarla más porque creo que no tiene que ser tan mala, ¿no? Sí, la maza es la filoascua, mucho más comedida que la filoascua, lógicamente, pero está bien. Tiene algo, ¿vale? Tiene blanco, rojo, verde. No sé si quiero jugar la maza, es que me da miedo que me mate en respuesta a algo. Repenta dice, cuando salgas de la tormenta ya no será la misma persona que había entrado en ella. En eso consiste la tormenta. Es cierto, muy filosófico, muy bien visto. Ya, vamos a jugarlo. Le voy a poner la maza al escolta. A ver si hace algo en respuesta a él. Pues le voy a poner los ojos de loca al filo consagrado. Venga, a ver, tira algo. Si, algo tiene que tener en esas tres cartas. Lleva mucho rato ahí haciéndonos esperar. Claro, tanto color, tantas cartas en mano, algo tiene que tener. Ya me tiro de cabeza a ver qué es lo que nos tira. Buenas noches, Fer, que me pregunta que qué me parece el Novi Historic Anthologies. Nada. Más o menos lo que todos. De todas las cartas que tiene, hay 5 o 6 cartas que son jugables y el resto pues no son muy jugables. Es lo que hay. No está mal. O sea, podría ser peor. Quien quiera comprarlo, que lo compre. Quien no, pues que se dedique a jugar al Hearthstone. Es que es verdad, o sea, Magic es así, o sea, tenemos que aceptarlo. Magic es un... Es que es verdad, o sea, Magic es un juego que es más caro y un poquito más inaccesible que Hearthstone. Es mucho más complejo, es más profundo y es un juego distinto. Estamos acostumbrados a pagar más, Magic lo sabe y nos cobra más por las cartas que en Hearthstone. Que queréis solamente unas... Ed dice, una estafa, simple y sencillo. No quiero decir que es una estafa, pero hombre, está un poquito feo. Por ejemplo, cartas de Amonkhet Remaster o de Kalades Remaster que no las sacaron en Amonkhet y en Kalades, que es donde les correspondía, me las sacan ahora cobrándome 4.000 gemas por ellas. Eso está feo, eso podrían haberlo hecho de otra manera, no haberlo hecho sencillamente, no haberlas sacado. Claro, Larry, Magic es mejor que Hearthstone, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. Es más caro, es caro. Magic Arena está caro, es complicado entrar en Magic Arena. Tiene escaldos, dice Jovis Will. Sí, eso es casi seguro. Casi seguro siendo un mazo con blanco y con rojo y de criaturas. Aunque mira, esto ya me mosquea bastante. Nexo de madera máscara. Pagando 3, crea un token 2-2, cambia formas. A ver, tenemos daño letal, entre comillas, porque puedes sacrificar una ficha de comida y ganar 3 vidas. Me da un poco de mal rollo el nexo este. Quizás debería haberle quitado el nexo de madera máscara. Por si nos hace algún combo o alguna cosa extraña. Ah, tenía 3 de maná. Ah, claro, tenía 2. Claro, no había caído. Es cierto, es cierto. Ah, pues pegamos con estas. Le daremos indestructible. Espero no arrepentirme de descartarme el matagigantes. Pero lo dejamos a 2 de vida y tenemos... No, lo dejamos a 6 de vida, perdón, y tenemos 4 criaturas. Vamos a ver. Efectivamente, Negate, buenas noches. La deflación es peor. Bueno, no es peor que la inflación, pero también es mala. Tan mala como la inflación. Ah, el chico Gengar dice que le gusta Magic porque es su excusa para viajar, hacer turismo, conocer nuevos jugadores y vivir nuevas experiencias en los torneos. Es lo mejor de Magic. Si te gusta el rollo de viajar y los amigos y los torneos y las ir en grupo y ese tipo de cosas, está guay, está muy bien. Dile a Hearthstone que se acerque siquiera a la Turing Completitude y luego ya sí se los compramos. A ver, está por aquí, vale.
Sunwolf, Juxtapose y Jaime. Voy a jugar con Juxtapose, que lleva mucho rato intentando jugar, ¿vale? Y luego ya con Sunwolf. Y luego ya Jaime, ¿vale? Juxtapose, Sunwolf y Jaime. Nah, era el mazo. Es la Naya combo. La Naya combo de dragón del Puente Dorado. Creo. Aunque lo de que lleve cultivar es lo más raro. Yobis Will dice, decir lo típico de Hearthstone es mejor que MTG o viceversa es una tontería. Son juegos distintos, que cada uno juegue. Y es lo que he dicho yo precisamente, que si a alguien no le gusta pagar 4.000 gemas por Historic Anthologies, pues que se vaya a jugar Hearthstone y ya está. Es que es eso, si hay 100.000 juegos. Acaban de sacar, por cierto, el Artifact gratis. Está en Steam gratis, Artifact. Las dos versiones, la versión original y la nueva, la que han estado trabajando con Richard Garfield para mejorar. Vamos a ver si le matamos. Tiene 3 de mana, puede poner un token 2-2. Aún así somos letales, ¿no? No he echado cuentas. Creo que somos letales, haga lo que haga, creo. Ah, gana 3 vidas. Y Mostazo, gracias por ese follow, bienvenido. Somos letales, ¿no? Vale, vale. Es un proyecto abandonado, pero el Artifact, pero se puede jugar. Yo lo que jugué no me gustó, sinceramente, como juego. Miguel pregunta, ¿qué está gratis? ¿De qué va ese juego? Pues mira, Artifact es un juego que desarrolló hace un par de años Richard Garfield, el creador de Magic. Bueno, Green Food, hace mucho que no la juego. Richard Garfield, el diseñador de Magic, el creador de Magic, hace un par de años trabajando para Steam. Desarrolló un juego de cartas inspirado en Dota. O sea, la franquicia más importante de Steam, o una de las más importantes, que es Dota. Aquí en España o en Europa quizás menos, pero a nivel asiático es grandísimo. Decidieron hacer un juego de cartas, pues como el Legends of Runeterra de League of Legends, por ejemplo. El caso es que... ¿Qué es esto, toque mortal? El caso es que fue un fracaso absoluto de salida y era un juego de pago, creo que valía 15-20 euros y luego además otras cosas, ¿no? A ver, Leandro dice, pero tú te referías a lo que sería cómo sacar la plaza, no imprimir de euros, por ejemplo, versus inflación, pero eso no produce ajuste, no he entendido ni una palabra. Lo siento, no he entendido nada. Espérate, que tiene fin ya en mesa, no tenemos nada contra esto, ¿eh? Era muy abusivo con los pagos, el Artifact, y luego el juego era muy, muy lioso. Nos ha ganado ya, ¿no? Tiene letal ya. Tendría que haber bloqueado a la víbora, quizás. Ya he perdido. El problema, el mazo de Juxtapose está bien si le sale exactamente lo que le ha salido. Que le tiene que salir, claro, contra mí, justo va, y le sale exactamente... Pero contra cualquier otro mazo pierde automáticamente, claro. Y Fer... O sea, con cualquier otra salida pierde automáticamente. Fer con la carta de Catwick, el machito. Buenas noches. A ver, no me ha dado tiempo a leerlo porque estaba con la partida y se me ha ido. Venga, hemos perdido. Nos ha ganado, ¿eh? Nos ha humillado. Fer decía, ¿qué tal fue ayer el torneo? Que ayer no pude verlo. Estuvo bien, divertido, muy bien organizado. Puedes verlo en diferido en el canal de Mufa y de Volk, lo puedes ver. Bonito, bonito, divertido. Muy bien, la verdad es que un éxito, yo diría. Desde todos los puntos de vista. ¿Qué mazo más mega rarísimo que lleva Juxtapose? Junt, de toque mortal, con Toski. Es posible que haya elegido la peor estrategia posible contra él. No podemos frenarlo. Buah. No podemos frenarlo. Ah, me rindo. Muy bueno, no sé. Pero qué guarrería de mazo más cutre. Pero nos ha pegado una paliza, ¿eh? Me parece bueno. Cutre, cutre sobre el papel lo ves y dices, pero qué cutrez es esta. Luego lo ves en mesa jugando y ojo. Hey, Jaime MTG, gracias por el follow, bienvenido. Sunwolf y luego Jaime, como dijimos. Buena partida Silver Cage, me ha gustado mucho ese mazo, me ha parecido muy bueno. Muy cutre y a la vez muy bueno. Voy a jugar Mono Red. Joder, no me lo puedo creer. Basura de Magic Arena. No sé ni quién, ya no me acuerdo de qué. Ah, con Sunwolf, le reto yo otra vez.
Buenas noches, Cromo, ¿qué tal? Bienvenido. Y Gato Andaluz también, un saludo. Claro, han dejado Artifact gratis, de ser juego de pago a gratis. Pues habrá que probarlo, ¿no? Habrá que jugarlo. Yo no voy a perder el tiempo, sinceramente. Popete, muy buenas. ¿Qué puedo hacer con los puntos Doraemon? Lo pone debajo. Mira, debajo del chat tienes aquí los puntos del canal, los puntos Doraemon, y aquí vienen todas las cosas que puedes hacer. Están explicadas. Si pinchas en cada una de ellas, te lo explica. Lo que haces, lo que cada una de las recompensas hace. Vale, voy a jugar Mongorred. La mano es malísima, pero yo con Mongorred no aspiro ni a tener una buena mano. Sé que no voy a tener nunca jamás una buena mano en Monorred. Sé que mi rival siempre hace montaña campeón ferviente, montaña ladrón de los ricos, montaña Anax. Yo sé que, mira, todo al revés. Me robo esto de segundo turno. O sea, yo sé que a mí nunca me va a funcionar este mazo. Pero bueno, vamos a jugar una partida al menos con él. Hablando de mazos cutres, la monorred. Sí, Popete, sí, ya me había dado cuenta de que el día de hoy coincide con mi nombre. De hecho, a este día le pusieron mi nombre por mí, no, no por el día. O sea, no a mí por el día, sino al revés. Yo cuando juego este mazo me sale siempre terrible, terrible, nefasto. Creo que está jugando bribones, ¿no? Huele a bribones. Vamos a meter presión con el gigante aplastahuesos. Creo que es un buen turno. Si tiene un counter, que lo dudo. Ahora tendrá a lo mejor un removal y me mata el gigante aplastahuesos. Pero le va a costar 2 de daño. Ahí está. Estaba más o menos. Sabía más o menos que iba a ocurrir eso. Ya el siguiente turno podemos empezar a pegar con el refugio anónimo incluso. La Mono Black Control Samurai. Es que ya ni, no la tengo ni. No sé ni dónde está. O sea, no, ahora mismo en Magic Arena no tengo ninguna Mono Black Control. Hey, Telecorap. Gracias por ese follow. Bienvenido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha quitado? Ah, bueno, la mordida helada. Vale. ¿Qué está jugando? Una Sultai. Sultai Removal de estas, ¿no? Tiene 6 cartas en mano y se ha quedado en 3 tierras, creo. Ah, sí, Cromo, yo también estaba viendo un poquitito a Ibai antes de empezar el directo. ¿Cuándo te va a llamar Évole para una entrevista? Pues supongo que cuando la líe, o sea, cuando haga alguna cosa de estas. Pero va mal, claro, quiero decir, ¿sabes? O sea, no creo que me vaya a llamar antes. Te decora buenas noches. Vamos, no, a mí no me va a llamar nunca, lógicamente, claro. Y mejor que no me llame, porque ¿qué quiere que le cuente yo? ¿Qué opino de la Mono Blue Agro? Si te refieres a la de estándar, hace un momento hemos jugado contra ella, hemos hablado de ella y dije que era mala. Que yo la he intentado jugar, la gente la ha intentado jugar y que no, no funciona, no, no gana a nadie. Es un mazo bastante malo. Desgraciadamente, porque a mí me habría gustado. Si te refieres a la Mono Blue Nevada, Agro, tal, muy floja, en mi opinión. Leandro, me pones tu código de jugador en el chat y yo te agrego a ti. Así, mucho más fácil. Es como lo hacemos siempre. Es buena partida, sí. Vale, la jugamos con Jaime. Espérate que no tenga algo por un mana negro. No, a velocidad instantánea en estándar no hay nada que le pueda servir. Y nos llegaba el mana para jugar además al gigante aplastahuesos. Gato Andaluz, yo tengo un amigo que se llama Jaime. Es como decir, hola, yo me llamo Ralph. Yo creo que todos tenemos un amigo que se llama Jaime. Todos. Es un nombre muy normal, ¿no? Hombre, si se llamase Atanasio, pues sería un poco más menos común, ¿no? Pero llamándose Jaime. Vamos a jugar. Mira, hace un mazo que hace tiempo que no juego, la Izzet Snow, pero me gusta mucho. Mira, Daniego sube la apuesta y dice que él tiene un hermano que se llama Jaime. Hermenegildo, claro. Liciferino. Y Popete se llama Jaime Domingo.
Ay, Dios. Venga, va, nos la quedaremos. Bueno, Izam, gracias por haber estado. Un placer, buenas noches, descansa. A ver, Nacho, pregunta. ¿El pase de colección de Kaldheim cambia cuando llegue a la escuela de magos o cuando llegue la remasterización de Espiral del Tiempo? Espiral del Tiempo no tiene nada que ver con Magic Arena. Me robo esto siempre de segundo turno, de verdad, qué mala suerte. Sea, Espiral del Tiempo no. Espiral del Tiempo ya salió en 2004 y no va a volver a salir ahora, ¿vale? Sale una remasterización física en la cual lo único que hacen es reeditar cartas que ya existían. Espiral del Tiempo no tiene nada que ver con Magic Arena. Así que el pase de maestría dura hasta que salga Strixhaven dentro de 2 meses. Más o menos resumiendo, eso es. A ver, no creo que vaya a bloquear. Yo lo veo. ¡No! Uf, menos mal. Uf, casi cliqueo, casi hago ahí el misclick. Yo creo que si robamos tierra. Si robamos tierra, podemos hacer cosas muy bonitas. A ver, pregunta seria, Javi. ¿La naranja se llama naranja por el color naranja o por la fruta? Yo creo que la fruta la llamaron naranja porque era de color naranja. Pero ahí va a ser muy difícil que encontremos la explicación, porque casualmente en inglés el color orange y la fruta orange también se dice igual. No sé si ocurrirá en todos los idiomas. A lo mejor no en. Oye, la tierra. A lo mejor no en todos los idiomas ocurre eso. Voy a no atacar. Me voy a quedar enderezado con nuestro queridísimo retroceder y ya veremos qué hacemos en función de lo que él haga. En alemán también pasa, dice Jovis Will. Entonces el limón se llamaría amarillo. En turco también pasa, dice Vivok. Es claro, es mi duda. ¿En todos los idiomas de este planeta el color naranja y la fruta se llaman igual? Pues acabo ahí de volver loquísimos, ¿eh? Podríamos haberlo retrocedido, pero bueno. También hay limones verdes. No, no hay limones verdes. O sea, los limones son amarillos. Lo que pasa es que cuando todavía no están maduros, son verdes, pero están verdes, digamos, no son verdes, están verdes, que no es lo mismo ser que estar. Me da que no va a atacar. Y la mandarina se le llamaría naranjita. Estamos desvariando demasiado. Ahora es un 4-4 que vuela y tenemos varios counters. El problema es que él pega bastante, ¿eh? Creo que nos va a ganar. Creo que nos va a ganar. Tenemos un montón de crema en mano, pero él tiene una buena mesa. Gato Andaluz, si me quieres tener de profe de economía, entra en solopapeliboli.info y ahí tienes toda la economía enseñada por mí del mundo. Bueno, toda la del mundo no, pero la macroeconomía y la microeconomía básica sí. Vamos a retroceder eso. Que tiene muchos contadores. Claro, se los pone al receptáculo. Y ataca. Lo puedo bloquear con el espíritu y quedarme tan tranquilo. Vale, lo querrá, supongo, reanimar, ¿no? O sea, tendrá alguna carta de reanimación para el siguiente turno. Uf. Esto de estar aquí tan atascados ya desde hace tanto rato nos está perjudicando bastante. Y lo peor, ya os digo, que nos va a ganar, es que nos va a ganar. Es que yo veo que nos hemos quedado mucho, mucho tiempo aquí atascadillos. Vale, por cierto, siguiente en jugar, Dinom, te agrego, ¿vale? Te agrego Dinom, me aceptas. Y me retas. A ver qué hacemos. ¿Le contrarrestamos esto? Se lo podemos contrarrestar. Pero creo que no. Creo que voy a dejarlo entrar. Voy a ciclar el tifón de tiburones para hacer un chumbloqueíto. Nos quedan 16 de vida. La carrera de vida va a estar ahí, pero creo que el tifón de tiburones y el dragón pueden marcar mucho la diferencia. Ah, vale, Leandro Arg, que has puesto tu código de jugador. Vale, perfecto. Te agrego aquí a la lista de espera y luego ya te agrego como amigo, ¿vale?
wow, 5-5, 5-5. Esto puede subir a 4-4. Nah, pero creo que es un momento para ciclar. Hacemos un chum bloqueíto, robamos una carta, que por fin es tierra. Vale, entonces podríamos meter el dragón. Nos quedan 11 de vida. Estamos muy cerca de ganar la partida. Otra opción. Con los dos también casi casi ganamos pegando con estos dos. Son 8, pegan 8 volando. Podemos hinchar incluso esto a 6-6. Robar carta. Pero nos gastaríamos todo el maná. Hemos estado demasiado rato esperando, yo creo. 5 y 2, 7. Puedo chum bloquear, tirar counters y ganar. El problema es no haber podido profetizar nada de lo que tenemos en mano. No hemos encontrado el momento de profetizar nada. 4 y 2, 6 y 4, 10, 13. No. Nada, tenemos que tirar para adelante. Es posible que nos gane. Si tiene un removal, pues perdemos. Nada, atacamos y ya está. Y si tiene removal, pues perdemos y no pasa nada. Si bloqueamos al que más contadores tenga, nos quedan 11 de vida y no perdemos. Si tiene un removal y me mata el espíritu ascendente, pues hemos perdido. Por no haber podido profetizar ninguna de las cuatro cartas. Como nos hemos quedado varios turnos ahí en cuatro tierras, no hemos podido profetizar nada, pero ahora tendríamos para el counter, lo cual ya me dejaría mucho más tranquilo. Lo malo es no haber tenido ese counter, ¿no? Cualquier cosita que tenga, hemos perdido, ¿vale? Cualquier truco, cualquier dopador. Counter y ganábamos. Si hubiésemos robado mana un poquito antes, ¿veis? Aquí counter, contrarrestábamos eso y ganábamos. Una lástima no haber podido jugar casi ninguna de las cartas de la mano en toda la partida. Súper atascados. Ya, bueno, Javi, sí, pero ya aquí más o menos todo el mundo lo sabe. Lo de poner el código de jugador para jugar conmigo y tal. Buena partida, por cierto. ¿Quién me está barretando por aquí? Dinom y Javi. Voy a jugar con Dinom, que lleva mucho rato esperando y quiere Brawl histórico. Vamos a jugar Omnath, el único formato en el que Omnath está permitido. Pues Don Mitongo, buena partida. No, la Abzan de contadores es buena, es buena. Tenía dos counters en mano. Lo que pasa es que como me he quedado atascado de mana, no he podido profetizarlos y no he podido jugarlos en este turno. O sea, que si hubiese tenido ese counter, me ha faltado un counter. ¿Qué estoy jugando? ¿Qué es esto? Ah, que estamos jugando Brawl histórico, digo yo. ¿Qué engendro de mano es esta? Vale, ya, ahora ya lo entiendo todo. Ahora ya todo cobra sentido. Vale, creo que está bien empezar con tierras giradas, azul, verde, blanco para esto. No, no es fácil aquí la decisión, ¿eh? Parece que sí, pero no. Cangrejo. Déjame de cangrejos. Para abajo. ¿Habéis visto los cangrejos nuevos de histórico? Fer, te agrego, ¿vale? Bueno, te agrego, te añado a la lista, ¿vale? Ahí estamos. Estoy jugando con Dinom, lo voy a borrar. Y lo voy a borrar también de la lista de aquí. Que se me llena la lista de amigos rápidamente. Vale, entonces, segundo turno. Tierra girada. Necesitamos, sí o sí, robar al menos una tierra más. Mira, es una tierra. Pagamos dos vidillas. Y exploración de Balakut. Vale, nos falta el mana blanco, ¿eh? Tenemos verde, tenemos azul, tenemos rojo. Nos falta el mana blanco. Ahora ya con la exploración de Balakut, el oráculo de Muldaya, vamos a tener que pagar tres vidas para jugar esa tierra enderezada. Esto ya empieza a pintar bien. De todas maneras, él lleva el monstruo Hitrog. Hitrog, tócate los pies. 6-6 por 5, toque mortal. Al principio su mantenimiento sacrifica esto a menos que sacrifique tierra. Y puede jugar tierra adicional.
Creo que hay que apagar tres vidas. Y sale otra tierra. Vale, Oráculo de Muldaya. Una tierra en el top. La vamos a jugar. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ya tenemos todos los colores. Ya podemos hacer Omnath. Y con el Oráculo de Muldaya y el Omnath vamos a poder hacer ya cositas guapas. De hecho, ya entra el Cañón de los Muertos el siguiente turno con un poquito de suerte, ¿eh? Vale, Pelucón, buenas noches. Te agrego. Estándar, perfecto. Ojo. Ahí está, ¿vale? Y Badaín, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Buenas, Dreju. ¿Qué tal? Te acabo de leer. Bienvenido. Tres y tres, seis. Supongo que llegó el momento de hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué no he jugado el Omnath antes? Porque se me ha olvidado. ¿Por qué no he jugado el Refugio de Filidares? Porque se me ha olvidado. Tal cual lo estáis oyendo, ¿eh? Se me ha olvidado. Gracias, Badain. Máquina, y me voy a manquear aquí. He manqueado, he manqueado. Habríamos puesto un token 2-2 extra. O habríamos jugado el Omnath, no sé, pero algo habríamos hecho seguro. No, no, no quiero atacar contra sus 6-6. Gritó. Puedes jugar una tierra adicional y siempre que una o más cartas de tierra vayan a tu cementerio desde cualquier parte, roba una carta. No me parece que sea un gran comandante. Ah, mira, con Fetchlands roba, pero es que nosotros también. Nosotros vamos a robar muchas más cartas que él. De hecho, ¿esto qué hace? Y viene un Lamog el siguiente turno. Tenemos 4 y 3, 7. Podemos jugar dos tierras extras. Lo que pasa es que solamente con el refugio de Felidares ya podemos. Solo con refugio ya podemos poner un montón de tokens y contadores más uno y todo, ¿no? Sí, esto va a ser fiesta. O liquida aquí cosas rápidamente, como este Oráculo de Muldaya que acaba de matar, o se va a poner en problemas muy grandes en breve. Nos quedan 20 de vida. El 23. 4, 3, 7. Puede jugar tiras desde su cementerio. Ole, ole el combo. Todas maneras, lo he hecho bastante mal por no haber jugado el Omnath el turno anterior. ¿Esto qué hace? Esto es bueno. Vale, tenemos 7 de mana, o sea que podemos hacer, creo, nos llega para todo, ¿verdad? Sí. Lo malo es que no tenemos tierras. Vamos a jugar el Omnath, vamos a jugar la anciana del cubil feérico. Esta anciana, por cierto. Ah, no nos llega el maná. Verde, blanco. Ah, no nos llegaba, no nos llegaba. Bueno, pero ojo. Ojo al huir a las tierras salvajes, la que se viene el siguiente turno. Él va a robar cartas aquí y tal, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si es que lo he hecho mal, porque el Omnath lo tendría que haber tirado el turno anterior, antes de jugar tierras. Se me ha ido la olla, me estaba distraído y me he puesto a jugar tierras sin haber jugado nada. Ni el refugio, ni el Omnath, ni nada. O sea, lo he hecho fatal el turno anterior. Y ahora a ver si puedo remontar esta situación. Esta carta puede ayudar bastante, por cierto. Pero bastante, bastante. Él también, ojo, que está robando cartas por un tubo. Buenas, Marto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Y Marcos BC pregunta que cómo va la lista. La lista va así, de hecho. Matías, eres el siguiente, ¿vale? Si estás por ahí. Te agrego, me aceptas y me vas retando. Ya no sabe ni qué cartas tiene. Tiene millones de cartas. En mano tiene 8. Y luego tiene otras dos tierras que puede jugar desde el cementerio. Madre mía, el combo entre el monstruo Gritog este. Gitrog. Gitrog, bien dicho. Roba una carta todos los turnos con los pasajes, con los terrenos expansivos. Sí, yo desbanearía el huir a las tierras salvajes. No tiene derecho, o sea, no tiene lógica, no tiene sentido que hayan prohibido esta carta. No, o sea, no haría ningún daño que estuviese en estándar. Creo. Es una carta que prohibieron y a todo el mundo le sorprendió bastante que la prohibiesen, la verdad. Leandro pregunta, ¿con tu nivel de estudio si te eligieran podrías ser ministro de Economía? Es que los ministros no se eligen por sus estudios. Así que ministro de Economía puede ser cualquiera. Si eres amiguete de quien lo elige, eres ministro de lo que tú quieras.
Es una cuestión más de amistades que de. La prohibieron para no prohibir Omnath y luego prohibieron Omnath. Vale, tenemos un turno a continuación bastante salvaje, ¿eh? El huir a las tierras salvajes va a ser muy salvaje, nunca mejor dicho. Creo que voy a hecho un bloquear. Sí, creo que voy a hecho un bloquear con algún bicho de estos. Para no reducir mucho nuestro total de vidas. Y el trébol de la buena suerte se baneó. Yo diría que se baneó a la vez que el libro de las tierras salvajes. Pero ya no me acuerdo porque es que han prohibido tantísimas cartas este último año que ya he perdido el hilo. Ya no sé si esto se baneó antes o después que el trébol de la buena suerte. O sea, es que banean tantísimo que es muy complicado seguir el ritmo. Hey, Joseja, buenas noches. Un ultimátum. Mola. El Uro está permitido en Commander. Digo, en Brawl. Fiesta de la espuma. Madre mía. Color verde, blanco, azul. Pues supongo que verde. Vamos a poner algunas fichitas. Me está mezclando todas las cartas. ¿Cuántos bichos tenemos ya? Tenemos bastantes. Creo que voy a empezar a poner contadores más uno, más uno. Vamos a jugar un Uro, que ponemos otra tierra más en juego desde la mano. Si es que sale, claro. No salió. Horda de escutos. Ah. La jugaremos el siguiente turno. Ah, no, pero esta. Es que están mezcladas, ¿vale? Las cartas exiliadas con la exploración de Dolakut se han mezclado con las exiliadas con el huir a las tierras salvajes. Tenemos mana suficiente para hacer incluso el cabreo de las espinas. Venga, vamos a hacerlo. Alguna tierra saldrá, ¿verdad? Sí. La de adivinar uno. Y ponemos contadores más uno, más uno. Ay, he dejado la tierra en el top. Bueno, tampoco está mal, la verdad. Creo que le voy a atacar a él. Porque el siguiente turno representamos daño letal con todas las fichas y tal. El llevar algún removal masivo, ¿no? Supongo, llevando negro, que tenga un acontecimiento de extinción o alguna cosa así. No, se come el daño, se queda 10. A ver qué cartas perdemos. Es que he perdido un poco el hilo. Ah, bueno, teníamos la exploración de Valakut, por cierto. No me acordaba de los daños de la exploración de Valakut. Vale, la cuestión es, siguiente turno, tenemos mana suficiente incluso para hacer el Ugin, para hacer el Ultimatum, para hacer el Ulamog. Tenemos mana para hacer mil cosas distintas. Ashaya, como convierte todas tus criaturas en tierras, que no sean fichas, claro, tienen que ser criaturas que no sean fichas, comba con estas dos cosas. ¿Qué le falta a este mazo? Un chulane. Se podría meter. Si no lo lleva, se podría meter, sí. No, ministro de Economía. Ahora, y encima nos hace el favor de un trofeo de la asesina. Ah, ¿qué ha pasado? Ah, me ha matado el Omnath. Ah, vale. No me había ni fijado. Ivanix, gracias por ese follow. Bienvenido. No, no, después del título de. Digamos, titulado universitario en economía, pues después de eso puedes hacer una maestría y después un doctorado en economía. Es un poco complejo todo el tema, ¿no? Pero el ministro de Economía es un cargo político, es un puesto de funcionario, digamos, para entendernos. Lo elige el gobierno por ti y ya está. Puede ser cualquiera. De hecho, generalmente la gente que es ministro de Economía o de Sanidad o de Defensa o de Educación o tal, no suelen tener ningún tipo de relación realmente con esa área. Es lo más habitual. O sea, el ministro de Sanidad no es médico, jamás lo ha sido. O el ministro de Economía no suele ser economista. O el ministro de ese tipo de cosas no suele ser el área en el cual debería, al cual se debería corresponder, ¿no? Creo que no nos quedan tierras básicas, ¿no? ¿O nos quedaba una? Sí, quedaba una.
Vale, me está retando Matías, ¿verdad? Vale, Matías es el siguiente. Y ya no. Bueno, no digo nada. Vale, nos destruye un permanente. Le quedan dos de maná. O sea que la partida o la gana ahora o se acabó, ¿no? Es que tengo tantísimas. Oye, me quedan 19 cartas en el mazo. A ver si me voy a morir por mazo. Hey, Unaiso, ¿qué tal? Bienvenido. Hacía tiempo que no te veía. ¿Ves fuerte la Mono Black Control en el estándar actual? En el estándar actual de Kaldheim no la he jugado. Pero en el anterior, en el de Zendikar, iba bastante. ¡Oh! Pulso de remolino. Qué bueno, no me lo esperaba. Estaba bastante bien antes. No sé, ahora. Yo creo que ahora seguirá estando decente. La Mono Black Control estaba bien, ¿no? Relativamente bien. Por cierto, le matamos igualmente, ¿eh? Con. Zakama. O sea, tenemos 50 opciones para ganar esta partida. De hecho, podemos hacer Ulamog, le quitamos los bloqueadores y ganamos en ataque, ¿no? Vale, Cromo, en 5 minutos te espero. Benzuan dice que Ana Pastor es médico y era ministra de Sanidad. Pues debe ser la única que ha sido. La única en toda la historia de la democracia. Así cerramos la noche con un pro, Cromo. No, Jovis Will dice que si de los dinosaurios tochos de Ixalan solo vio juego Galta. No, hay muchos dinosaurios que vieron juego de esa época. El que era un 7-6 Arroya Hexproof, antimaleficio, que costaba 6, no me acuerdo cómo se llamaba. Ese se vio muchísimo juego, era coste 6. Si a eso lo quieres llamar coste grande, claro. Siempre mola hacer un Ulamog, ¿verdad? Tenía diferentes opciones. Buena partida. O sea, podríamos haber hecho el Ugin y haberle hecho tres daños directamente a él o lo que fuese. Teníamos diferentes opciones para ganar la partida. Y he hecho un Ulamog, pues porque mola jugar un Ulamog, simplemente, ¿no? El tirano masacrador, gracias, el tío Pedro, eso es. Y luego, dinosaurios de ese estilo. A ver, hay un mazo de dinosaurios que se juega más o menos, ¿no? Aitor Abe dice que Ana Pastor fue mucho más tiempo de fomento. Pues ya ves, un médico en fomento. No, claro, no tiene ni idea. Lo normal es que no tenga ni idea del área en el cual se encuentra la persona en cuestión. Venga, Matías, jugamos. No es lo importante. Bueno, yo creo que sí lo es, ¿vale? Pero en política no es lo importante, parece ser. Mira, voy a jugar la Mono Black Control. Sí que la tenía, yo pensaba que no. Hey, Yuris, gracias por el follow, bienvenido. Buah, Leandro, no me puedo poner a explicar todo eso de economía ahora mismo, lo que estás diciendo. Tendría que estar una hora explicando cosas. Le vamos a jugar a Mono Black Control. Hace muchísimo que no la jugaba. Gracias, Samurai. Ha sido buena partida, buena partida. Silver Cage dice que el de ciencias Pedro Duque sabe un rato. Sí, pero a ver, no podéis poner un ejemplo concreto. Cuando ha habido 50. O sea, dice, no, ha habido una vez en toda la historia un político que. O sea, un ministro de no sé qué que era médico. Un ministro de sanidad que era médico. Sí, ha habido uno y los otros 50, ¿no? Entonces no podéis intentar decir, no, no, sí que todos saben un montón del tema. No, cuando es mentira, claro. Mikel Blues, gracias por el follow, bienvenido. Porque entonces estáis tergiversando, claro. La realidad. La realidad es que en general no. En general, la mayoría no son del área que les corresponde. Si de hecho casi todos los políticos del Congreso, casi todos son licenciados en Derecho. El 80 o el 90%. Es decir, de la carrera de abogados, digamos, ¿vale? Licenciados en Derecho. Este bicho nos fastidia mucho a nuestra estrategia. Pero mucho, mucho. De hecho, me fastidia tanto que voy a ir ganando tiempo, ¿vale? Matándolo de vez en cuando y él que lo rejuegue si quiere. Pero es para ganar tiempo simplemente, ¿no? No, Dormitongo, no grabé mis partidas en el torneo de ayer, así que no las puedo subir.
No sé si a lo mejor alguno de mis rivales las grabó. Yo la verdad es que no las grabé. Lo que esté subido en el canal de Volk y Emufa de mis partidas es lo que podréis ver. Vale. Dos espectros de Aruna en el cementerio. Ah, no, ha exiliado uno. Ah, no, 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 los ha dejado los dos. Ah, sí, ha exiliado. Espera, 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 ¿qué ha exiliado entonces? Ha exiliado a un Valky, vale. Este es un buen turno para hacer la pesadilla del Elspeth. Aprovechamos a jugar tierra girada, gastamos los 3 de maná y ya robaremos más adelante con el tomo pierde mentes. De todas maneras, estos espectros de la ruina, ya digo que van a ser un problema. Es Mardu, ¿eh? Es Mardu. Se acaba de exiliar un enfrentamiento de los Escaldos. Qué mazo más raro el de Matías. Ah, bueno, claro, con la PSA del Spez se los podemos exiliar, claro, cierto. El problema es que los juega el turno que se los iba a exiliar. Así que ya no. Tenemos un problema. Bueno, llevamos cuatro acontecimientos de extinción también, ¿eh? ¿Qué tiene aquí? Espanto de la amargura, escorpión de entellado y le acabamos de quitar un refugio de felidares. Vale, pues sí. Nos vamos a comer el ataque de 6 y sí que es cierto, se los matamos ahora al final del... Bueno, le matamos uno de ellos al final del turno con el acto desalmado y al menos uno se lo vamos a poder exiliar. Aunque solo sea uno. Vamos, lo matamos... Sí, al final del turno. Que si no lo recupera. Espanto de amargura, vale, perfecto. Se lo podría haber matado en... No, en respuesta no, que aún no había jugado a tierra, creo. Creo que no ha jugado a tierra todavía al final. No, no ha jugado a tierra. Se nos acumulan los problemas. Vamos a ver si robamos. De todas maneras, aquí hay una carta con la que ganamos automáticamente, que es Ugin. Con un Ugin ganamos automáticamente la partida. Vale, nos hemos llevado por delante un espectro de Aeroruina. Vamos con el simulacro solemne. Esta partida al final la resuelve Ugin. Cuando llegue Ugin, ganamos. Y voy a dejarme dos manas enderezados para robar carta con el tomo pierde mentes. Samurai, gracias, pero bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Vale, nos mata el simulacro. Él pega. Joder, pega de 7, ¿eh? Bueno, tenemos 4 vidas extras que vamos a ganar con el tomo pierde mentes. Y ahora este turno podemos hacer pesadilla del Spez y simulacro. Lo bueno es que como sé que en mano no tiene nada más que tierras, estoy más tranquilo. No voy a hacer la PSA del Spez, es que no hace nada esta PSA del Spez ahora mismo. Vamos a ganar a base, vamos a intentar ahora mismo obtener mucha, mucha ventaja de cartas y luego ya veremos más adelante qué hacemos. Aquí podemos bloquear bien al espanto de la amargura. O sea, que no atacará con el espanto de la amargura. Podemos bloquear al escorpión, así que no atacará con el escorpión tampoco. Y si ataca con el espectro, se lo bloqueamos. Robamos carta y ya está. Hey, Tomzu, muy buenas. Bueno, buenas noches que te vas, ¿no? Me parece. Gracias por haber estado entonces. Vale, gracias Xavi Roscas, que nos dice que Atelars ha subido el vídeo con mis partidas. Ya os digo que yo creo que voy a bloquear. Aquí la cuestión es llegar a Lugin y ganar. O sea que cuanto más yo profundice en mi mazo y robe, mejor. Algún día aparecerá el Omnath. Digo el Omnath de Lugin. Ivanix pregunta que de dónde soy. Soy de Madrid. No se me nota o no. O lo he dicho muchas veces.
Pero claro, no todo el mundo lo sabe porque no todo el mundo está viendo todo el rato mis directos, lógicamente, ¿no? La gente tiene vida propia aparte de ver mis directos. Pero claro, como para mí son mi vida y digo, pues ya lo dije el otro día, yo vivo en Madrid, yo nací en Madrid y vivo en Madrid. Vale, impar, impar, par. Dos viditas, fresquibris, fresquibris. Obviamente, tiene esto. Ya podemos incluso convertir los diezmos reptantes y bloquear. Voy a robar carta. Antes de hacer nada. Tenemos 17 vidas, ¿eh? Le mato el espectro de Aeroruina. Lo sacrifica en respuesta, vale. Se lo voy a exiliar, creo, con el remordimiento angustioso. A ver qué es lo que tiene en mano. Si tiene en mano algo mejor, un Valky. Un Valky nos da igual, ¿no? Le voy a quitar el espectro de Aeroruina para que no pueda rejugarlo, que es muy molesto. Y con esto decimos impar. Y al Valky lo podemos matar con la pesadilla de Elspeth. Ya está, este mazo es una locura. Hombre, también el mazo de Matías, pues tampoco es el mejor mazo del mundo, ¿no? Es una Mardu con un montón de cartas variadas, sin una estrategia muy concreta, ¿no? Porque te encuentras hasta un refugio de Felidares, criaturas de cementerio. O sea, no es que sea el mejor mazo del mundo, pero bueno. Ah, lo baja como Prince Walker, es verdad, no he caído en la cuenta. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta de que lo podía jugar directamente como Planeswalker. Nos quita el tomo y ahora, pues él tampoco se ha dado cuenta de que hacemos esto y se lo matamos. Así que bueno, una cosa por la otra. Vale, cromo, te agrego. Vale, juega el tomo, roba cartas. Lo que pasa es que ya estamos en un punto de la partida en el cual ya con las tierras. Llevamos ya un rato que con las tierras ganamos. Oye, por cierto, este mazo lleva 4 Ugins, ¿eh? Ya hemos visto casi medio mazo y no ha salido ningún Ugin todavía. Mira, nosotros también tenemos un tomito por aquí. Vamos a robar. No, ah, bueno, este mazo no tiene nada de Kaldheim. No lo he cambiado en nada. Vamos a robar una carta extra con este Afrasa al polvo, a ver qué encontramos. Ah, que he exiliado criatura. He exiliado criatura, por tanto, gano 3 vidas. Robar cartas cuando exilias algo que no es criatura, no me he dado cuenta. Pues vamos a pegar. Nos quedan 19 vidas, ¿eh? Nos bloqueará con la cabra y ya está, supongo, ¿no? Parece algo bastante, bastante obvio. Cartas de Kaldheim para este mazo. Tergrid es una posibilidad. Se puede hacer con temática nevada. Y esto es un problema, ¿eh? El refugio de Felidares. Ahora sí que necesitamos el Ugin. Se puede hacer con temática nevada y llevar la ira de Dios negra esta que reanima el cementerio que cuesta 6. O sea, hay algunas cositas que pueden valer. Prefiero robar antes. Seguimos sin que nos salga el Ugin. Activamos, pegamos de 8, ¿eh? O más. De 10. No está mal. Faceless Heaven, por ejemplo, la temática nevada en general, sí. Pero yo no creo que mejoren el mazo esencialmente, ¿eh? Las cartas de temática nevada de Kaldheim. Creo que es que este mazo en Kaldheim se le podría incluir alguna cosita, pero es que ya está muy, muy, muy afinado este mazo. No vas a conseguir mejorarlo, yo creo. Vale, le ganamos porque con el acontecimiento de extinción le exiliamos las dos criaturas. Y con la sed del jefe de sangre le matamos el Tibalt y pegamos de 10 con la tierra. Y está girado entero. O
sea, realmente podemos matar todo. Los yermos reptantes son increíbles, ¿eh? O sea, es una carta. O sea, la de partidas que he ganado gracias a los yermos reptantes. Y de hecho, como veis, teníamos otros 4 de maná con la sed del jefe de sangre para matarle a Tibalt también. Ha sido una partida bastante, bastante guapa, con un toma y daca con constante, ¿no? Vale, ¿quién me estaba retando ahora? Marcos me estaba ya retando, puede ser, me estoy equivocando. Javi, ¿Marcos está por aquí? No sé, Marcos, te agrego, me aceptas y me retas, ¿vale? Que eras el siguiente de la lista. Y mientras tanto voy jugando con Javi, que creo que Javi estaba diciendo histórico, histórico, venga, va. Vamos a jugar mazo de histórico que no haya jugado hoy. He jugado pocos mazos históricos hoy. Ah, no quiero jugar un mazo fácil, ¿vale? Quiero jugar un mazo. Venga, Lapthand Counters, que os gusta mucho. Y a mí también me gusta. No es súper competitiva, pero es un mazo que mola bastante. Muy bonito. Me gusta mucho. Gracias, Unaiso. Y Vanix también, gracias. Buenas, Jara96, ¿qué tal? Bienvenido. Pero sí, en general, la Mono Black Control de estándar, yo creo que con Kaldheim no mejora. Se puede cambiar y adaptar a otro estilo. Pero no creo que sea mejor ese estilo que el estilo que he jugado yo ahora, que es el estilo de la de Zendikar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Vale, la mano inicial está bien. Es buena, de hecho. De hecho, esta mano es bastante buena porque nos permite hacer coleccionista de pieles y mentora del cónclave en el segundo turno. Si no nos mata el elfo de Janowar, claro. Que ya me lo está. Ya está leyéndolo. Vale, no lo mato. Bien. Bien, entonces, podemos hacer esto. Jugamos tierra blanca. Mentora del cónclave y esto sube a 3-3 ya en el segundo turno. O sea, esta salida es bastante fuerte. Si metemos Borinclex de quinto turno. Gracias al elfo de Janowar también puede ser la bomba, ¿no? Tenemos removals. Ojo, tenemos dos removals que están bastante bien. ¡No! Joder, qué rabia. ¿Qué está jugando? ¿Azorius de criaturillas pequeñas? No sé si ha acertado, ¿eh? No quiero tirar el trofeo del asesino ahora mismo. Me quedo enderezado a ver qué hace. Y ya en función de lo que haga en su turno, al final de su turno tiramos el trofeo o no. Ya veremos. Que es un 2-2, tampoco me estorba. Mira, pues acaba de profetizar. Seguramente ahora tenga un counter. Tenemos 4 de maná. Vamos a forzar que tire el counter. Ah, no. Pues ha profetizado y no se ha parado ni la prioridad. O sea que esto que ha profetizado lo mismo no es un counter. Aquí ya me ha dejado un poco descolocado. Estaría guay robar criatura. Perdón, sea la que sea. A ver, atacamos de 6. Ojo que el siguiente turno sí que viene el Borinclex. Oh, nos la ha liado. Perdemos el elfo de Janowar. O sea que ya no entra el Borinclex el siguiente turno. Y esto lo he dicho ya muchas veces. El Borinclex no es una buena carta. Y no se ha jugado. Y esta versión lo lleva una copia, creo. O dos quizás, digamos, de Borinclex. La carta. A ver, sí, lógicamente. Ah, oh, se está jugando con Ultimatum. Sí, claro, pero no se juega porque el Borinclex sea bueno. Se juega porque el Ultimatum lo pone gratis en juego. Entonces es una carta con un poder muy limitado. No, se juega con no sé qué mazo de. Siempre se juega con cosas que te lo ponen gratis en juego, pero él por sí mismo, pagar 6 por este bicho, no digo que la carta sea mala del todo, pero tampoco es suficientemente buena. Tenemos problemas, ¿eh? Tenemos problemas graves.
Me atacará hasta con el token. Ah, no bloquea con nada. Perfecto. Muy raro el mazo de Javi. Muy raro. ¿Marcos me está retando, sí o no? Sí, está aquí. Podríamos haber bloqueado el Espíritu del Clarín, que es una carta muy importante. Vale, tiene Castillo del Valle de Ardén, tiene una carta profetizada, que será un counter. Lo bueno del coleccionista de pieles es que cuando tiene tres o más contadores, arrolla. Si no nos lo mata, si no nos lo sube a la mano, si nada, es un 7-7 que arrolla. ¿Conoces a Bad Boy Gaming? Sí me suena, creo que sí que he visto algo, ¿no? Pero es en inglés. Sí, sí, algo he visto, sé que existe y tal, ¿no? El tracker... Buenas, Tormenta, ve Tormenta. El tracker que uso es este. NTG Assistant. Que es el tracker que pertenece a Aether Hub, ¿vale? A Aether Hub, cuidado, no el otro hub. A Aether Hub. O sea, si no mata a este coleccionista de pieles, no va a ningún lado. Y aquí, no sé si incluso deberíamos pensarnos en bloquear. No voy a bloquear. Pero es que este bicho pone tokens 1-1 voladores. Es bastante molesto. Pues eso, Leandro. Que como máximo dices que llevas 2 en un mazo. No puedo decir que la carta es buenísima y luego no la juegas. Yo no dije que fuese malo. Dije que no se iba a jugar. Digo que está bien, pero que luego es una carta que no se llega a jugar porque es muy cara para lo que hace, para pagando por ella. Vale, Marcos, jugamos la siguiente. Creo que no merece la pena atacar con la mentora del cónclave. Atacamos con el conocista de Pérez a ver qué hace. Y la compañía reunida me la quiero guardar hasta que él se gire. Pelucón, dice, ¿a qué edad se te empezó a caer el pelo, Domingo? Yo tengo 30 y estoy también por ahí. Yo diría que por ahí más o menos también. Al poco tiempo de casarme, me casé con... Es que me casé joven, creo. Con 28 puede ser que me casase, no estoy seguro. Cuando me casé se me cayó el pelo. A partir de 28, yo tenía una melena, ¡oh, qué pelazo tenía! Bueno, nunca tenía mucho pelo, sinceramente. Ni de pequeño, ni de joven, ni de mayor, yo tenía siempre poco pelo. Y fue eso, a partir de los 28 años que me casé, se me empezó a caer poquito a poco el pelo. Y tendría que haber jugado a la compañía ahora que estaba girado. Nada, pero imaginad que tiene una ira de Dios o una... Podría tener ira de Dios en este mazo incluso. Nada, es muy raro. No creo que lleve ira de Dios con Fantasma de Lorena. Lo que sí puede llevar es Naufragio Consumado y eso sí que nos humillaría. A ver, pinta que lo tenemos bastante ganado. El problema que ha tenido Javi es que le ha estado pegando un coleccionista de pieles 6-6 arrolla, 8-8 arrolla, 9-9 arrolla, y no se lo ha quitado de en medio en ningún momento. Es que no ha jugado ningún removal. El único removal fue este Fantasma de Lorena al principio, y ya está, ¿no? Le ha faltado algún removal más. Ah, la carta profetizada es esta que está aquí. Le ha faltado eso, algún removal para matar a este bicho. Si nos hubiese matado a este coleccionista de pieles... Por eso que este bicho se está jugando en estándar. What? Se está jugando muy, muy poquito este bicho en estándar. Muy poquito, una o dos copias en las monoverdes. La monoverde agresiva, que no es que sea el mejor mazo del mundo. Y en la monoverde de comida. Y ya está, una o dos copias. Y luego se puede jugar también una copia. Llevan los mazos de Ultimatum o de ese tipo de cosas, ¿no? Los mazos de... Sí, los mazos de Ultimatum. Pero que no es una carta súper destacable. Vale, hacemos esto. Tiene un mana azul, podría tener... No, madre mía. Mis compañías reunidas son lamentables. Vale, pero también tenemos el Borinclex, que no robamos la tierra. Es que ataco con todo, es que me da igual que me bloquee lo que quiera. Me da igual, tendría que haber jugado esto antes de atacar. La verdad es que no tiene sentido bloquear con los dos doses a este.
Tiene más sentido bloquear a estas y que se mueran. Tendría que haber jugado esto antes de atacar, ¿eh? Que se me ha ido la olla. Aún así éramos letales. Vale, no he hecho ni las cuentas. He atacado y punto, sin más. Buenas, Migruen. ¿Qué tal? Bienvenido. El juego automáticamente, cuando tienes varios bloqueadores, el juego te pregunta cómo asignar los daños. Si a ti no te pregunta, tienes que ir a la configuración del juego. Y en la configuración del juego hay una opción que la marca si te pone ordenar las criaturas o algo así. Pone, vamos a mirarlo. Aquí en la configuración está. En sistema de juego. Mira. Tienes que tener a lo mejor activa. Mira esto. Asignar daño de combate automáticamente. Lo quitáis. Si a vosotros el daño os lo asigna automáticamente y no os deja ordenar las criaturas, quitad esto. Venga, Marcos, juguemos pues. Entiendo que estándar porque no me ha dicho nada. Más o menos ya he jugado todos los mazos de hoy. El único que no he jugado es este. Venga, vamos a jugarlo. La Temur de turnos. Leandro, te toca, ¿vale? Leandro, te agrego, me aceptas y me retas. De nada, mi Gruen. No, ira de Dios no creo que llevas en su mazo. Vale, perfecto, ahí está. Qué rapidez, qué velocidad, qué eficiencia. Ya estoy mosqueado, ¿vale? Porque nuestro rival ha salido de llanura Alseide y luego tiene un Jorion de compañero con 80 cartas. El mazo es rarísimo. La Alseide blanco, rojo con Alseide y espíritu del clarín y luego Jorion. Y ahora me arrepiento de no tener mana rojo para matar este espíritu. Era el momento de matar al espíritu del clarín. Nos va a poner como mínimo una ficha 1-1 voladora, como mínimo. Eso yo creo que ya no nos lo quita nadie. El tío Pedro, si quieres en Discord... Hay una sección que se llama el mazo del suscriptor y ahí la gente suele poner sus mazos. Vale, lleva... madre mía, me estoy empezando ya a sentir atracado y aún no ha empezado. Pero creo que nos va a mega atracar. Ya me huelo que nos va a atracar. Runas, campeón de forja rúnica y menos mal que le hemos matado al espíritu del clarín. Ah, vale, Javi decía en la partida anterior tenía el oblita reverencial y el reflejo místico, de tal forma que los tokens entraban como copias del oblita y creaban muchos tokens. Me imaginaba que tenías que nos ibas a hacer alguna cosa de esas. Algo de eso me lo imaginaba. Cuando has jugado lo del reflejo místico, ¿cómo se llama? Reflejo místico, sí. Ya ahí es cuando me he dado cuenta de que algún combo extraño tenías. Bueno, le ha puesto vínculo vital a un bicho que ya tiene vínculo vital. Por tanto, es un error. En todo caso, habérselo puesto al campeón forja rúnica, claro. Ahora. Vale, ahora ya sí lo tiene. Nos va a costar ganar esta partida, ¿eh? Nos va a costar bastante. Supongo que un 5-5 siempre está bien. Para bloquear esas cosas. El Jorion es para despistar, sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. O sea, es un mazo, es una naya de encantamientos, como estamos viendo. Y lleva a Jorion pues, para despistar porque es un loco y le gusta llevar 80 cartas en el mazo. Vale. Bueno, llegó la era de los dragones. Si nos mata el dragón, podemos hacer cosillas con él. Espero que no me lo mate.
A ver, si nos mata el dragón, pues ya sí que estamos bastante mal. Pero si el dragón sobrevive un turno, ya hacemos Epifanía de Alrun, otro dragón. La cosa empieza a acelerarse hacia nuestro favor. Creabas 32 tokens, pero hacías misclick y pegaban varios turnos. Para la próxima la intenta de nuevo. Pero está bien llevar mazos originales. Y luego si consigues... Si pierdes tampoco pasa nada. Pero si consigues la victoria da una satisfacción enorme, claro. Este bicho es bastante molesto, sí. Yo diría que solo voy a subir a la mano. Aprovechando un poco... El mana... No, espérate, es que no merece mucho la pena. Nada. Ya será, intentaremos liar más adelante. Es un buen momento para el Time Walk, ¿verdad? Vamos a ver si tiene algún tipo de truco sorpresa, algo, lo dudo mucho. Vaya locura de mazo el de Marcos. Vale, petamos esto, sacamos mana rojo, por ejemplo. Hacemos Time Walk. Hey, Rosendo, muchas gracias. Buenas noches. Uy, ¿qué? Puedo jugar incluso el gigante aplastahuesos para aprovechar aún más. Y meter más presión aún este turno. Creo que sí. Voy a aprovechar aún más el maná. Y el siguiente turno le subo a la mano el arconte para que no pueda ni bloquear y metemos otro dragón más en mesa. Tenemos 2 y 2, 4 y 2, 6, 7... Está bien, voy a jugar tierra girada para tener 8 de mana el siguiente turno y poder hacer Obosh. Full control por si acaso. Ladronzuelo atrevido al arconte. Nos lo quitamos de medio de los bloqueos y fuera, pagamos automáticamente. Con lo cual, hacemos un ataque bastante fuerte este turno. Y el siguiente turno podemos hacer el Obosh más el ladronzuelo. Ladronzuelo a final del turno. Hombre, ya si top deck hacemos algo bueno, pues mejor todavía, claro. Él podría haber sacrificado al Seide, por cierto, para haberle dado protección al arconte. Que yo no me he dado cuenta, estaba yo en mi mundo y no me he fijado en ese detalle. Pero él se podría haber fijado. O sea, él se podría haber fijado de haberlo hecho bien, yo no me he dado cuenta. No, con puntos del canal, que yo me disfrace de Padre Paolo, no. Pero hay una carta de Streamlutz que sí me disfrazo de Padre Paolo. Vale, y ojo, espérate, que a lo mejor hace arconte, juega encantamiento y pone token y tienen vínculo vital. Tienen vínculo vital mientras el arconte está en mesa. Pero con el Obosh, mis criaturas de coste impar hacen el doble de daño el siguiente turno. O sea, es mucho daño. El siguiente turno pegamos de 8, 16, 24, 30. Pegamos de 30 el siguiente turno. Bueno, volando pegamos menos. Nada, si hubiese jugado un encantamiento y hubiese tenido un token bloqueador 2-2 volador, sí, pero si no, no. Y si encima ataca con el Alseide y con el campeón Forja Rúnica, entonces nada. Solo con las voladoras le matamos. Obosh. Nada, pego con todo, ni me molesto en echar las cuentas, o sea... No sé cuánto pegamos, muchísimo. No ha bloqueado siquiera. Para que quedase más fuerte el ataque. Bueno, buena partida, Marcos. Ha estado bien. Este mazo es bueno, este mazo es bueno. Yo no, sabes, bueno, no creo que sea una bomba, ¿vale? No está roto ni nada por el estilo, pero está bien, es graciosete. Vale, Leandro, perfecto. Jugamos con Leandro. Voy a volver a jugar... Venga, la Naya runas. Acabo de enfrentarme a runas, juego runas.
Todos a tope a sacar esta carta. Y la del susto. Hey, Berteliz, buenas. Vale, Marcos dice: solo he visto dos runas y cero campeonas setesanas. Tu mazo está bien, pero ¿por qué llevas 80 cartas? A lo mejor sin el Jorion de compañero. Es que como es un mazo, como tú mismo lo has dicho, Marcos, como tu mazo depende mucho de robarte precisamente las campeonas setesanas, las runas, llevar Jorion no tiene mucho sentido. O sea, llevas 80 cartas, lo cual reduce las probabilidades de robar las cartas importantes. Bueno, Luisrec, gracias por haber estado. Buenas noches. ¿Sabes? Eso es un poco lo que yo te diría. Bueno, vamos a jugar contra Leandro. Mira, dice Periquito que va 15-5 en Best of 3 con este mazo. Y mira que yo soy malo. Este mazo es bueno. Es bueno para llegar a mítico. A mí no me da confianza, no sé. Lo que pasa es que tiene pairings muy buenos. Gana muy fácilmente las monoblancas. Y eso es muy importante, yo creo. Marcos dice que me hará caso. Vale, perfecto, gracias. De hecho, mira, es la que voy a jugar yo ahora, ¿eh? Yo voy a jugar tu mismo mazo, pero en 60 cartas. La Naya de runas. No me parece mal mazo del todo. Hay gente que dice que ha llegado a mítico con este mazo. Vale, por cierto, Fer, estás por ahí. Te agrego, ¿vale? Me aceptas y me vas retando. Por favor, Leandro, que te vaya bien la conexión, por favor. Porque parece que no se le conecta. Al final se nos hace muy tarde. A ver, Miguel me pregunta, ¿te han parecido los drafts? ¿Qué te han parecido los drafts de Kaldheim? Lo digo porque con esta expansión me ha ido muy mal en drafts. De hacer promedio 4 o 5 wins, me he ido muchas veces en cero. No he jugado muchos drafts en esta colección, sinceramente he jugado más bien pocos, habré jugado 10 en total. Y a mí, en particular, se me daba bien esta colección. Pero también te digo, es lo que tú acabas de decir, ha habido otras colecciones que se me han dado mal, por lo que sea, por el estilo de juego que tienen, por las sinergias, por el color que es el mejor, el color que es peor, que es el tuyo, que no es el tuyo. Así que yo te diría que no te desmoralizases por eso. O sea, ¿se te ha dado mal esta colección? Pues pasa a veces. A mí ha habido colecciones que se me han dado fatal. ¿Y qué hice? Bueno, y esta no se me daba mal. Esta se me ha ido bien. De hecho, aquí en directo, cuando hicimos una semana entera de drafts, hice varias veces 7 victorias. Estuvo bastante bien. Pero ya digo, jugué 10 y ya me cansé de jugar draft porque al final lo que ocurre es que estás, o al menos yo, estoy muy focalizado siempre en estándar, en histórico, y al final, sí, draft mola, draft es divertido, sirve para hacerte con las colecciones, con las cartas de la colección, pero luego enseguida a la gente, al público, también a vosotros os gusta más construido que limitado. También se nota un poco en los espectadores y eso, ¿no? Sí, que tu media normalmente es de 4 o 5 victorias en los drafts y que en esta te has ido muchas veces a cero. También, a ver, a veces son malas rachas, mala suerte, tal. Pero también puede ser que esta colección se te dé mal. Yo no me desmoralizaría y no me preocuparía en exceso. Porque mira, pues también estamos jugando contra una Temur a aventuras. Está muy de moda el mazo. Vale, Fer, ¿te ha regado? ¿Me has aceptado y me has retado? Sí. Aceptarme me ha aceptado. Bueno, pues tenemos que robar tierra. Si no robamos tierra, hemos perdido. Vamos, si me bloquea. No, no me bloquea, lógicamente. Berteliz me pregunta que qué opino de la expansión Escuela de Magos. Es difícil opinar algo sobre una colección que aún no ha salido y de la cual solo conocemos 5 cartas, creo, que publicaron hace un par de semanas, revelaron las 5 primeras cartas. ¿Qué opino? Creo que es una especie de lo poco que sabemos, quiero decir, solamente puedo opinar sobre lo que sabemos. Pues opino que va a estar bien, porque es una Ravnica, es una Ravnica. No lo han llamado Ravnica, no han dicho que sean mazos, gremios de dos colores, pero es que son gremios de dos colores, solo que los llaman escuelas de magia en lugar de gremios, pero es lo mismo. Uf, doble posadero, ¿eh? Bien. Nosotros también podemos hacer cositas. O sea, él va a robar cartas, ¿vale? Con los posaderos y el gigante aplastahuesos. Yo voy a robar cartas con la campeona setesana. A ver si robásemos otra tierra más. Ya puestos a pedir. A ver quién roba más, él o nosotros. Yo creo que nosotros robamos más. Si no nos mata a las campeonas setesanas, hemos robado la tierra. Amigos, ¿qué hacemos?
robamos dos cartas solo con la Alceide, porque es un encantamiento. Y estos bichos crecen. Y el siguiente turno, ¡buah! Faraute, tenemos campeón de Forja Rúnica y Faraute. Tenemos el combo. O sea, con estas dos cartas, sí, con campeón y con Faraute, puedes jugar las runas gratis. ¡Ey, Cromo, un saludo! Pero llevas aquí toda la noche, pero venga, va. Bueno, toda la noche, no, un buen rato. Ya te queda poco para jugar. ¿Se me puede retar Artisan? No, porque no tengo. No tengo ni un mazo de Artisan. Debería tener al menos uno, ¿verdad? Por si alguien me quiere retar. Pero no tengo ninguno. Venga, si robamos tierra, hacemos campeón de. Bueno, Faraute, campeón, y jugamos de las runas gratis. Y es game over para él, claro. Tierra. Vamos a hacer Faraute. Vamos a hacer Faraute en lugar del campeón. No, un poco igual. Una cosa que otra. Robamos mana rojo. Eso es muy bueno. Más uno, más cero y prisa a esa Faraute. Spumin fiesta. Buah. Buah. Es absurdo esto. Absurdo este mazo. Es muy absurdo cuando llegas a juntar este tipo de combinaciones, ¿no? Porque podría haber jugado el campeón de Forja Rúnica o la Faraute. Habría sido más o menos lo mismo. En cuanto a la cantidad de cartas que iba a robar y las... O sea, habría sido más o menos lo mismo. Como me daba más o menos igual una cosa que otra, pues he optado por esa opción. Pero daba igual, yo creo. O casi igual la Faraute, cuesta un mana menos. Tampoco sabía si iba a robar el segundo mana rojo. Era más dependiente. Y ojo, una cosa importante. La Faraute es encantamiento. Creo que la voy a salvar. La Faraute es encantamiento, por lo que... Por lo que ya robaba cartas solo con la Faraute. Entonces por eso he empezado por la Faraute. A ver qué salía, que robábamos y tal, ¿no? Perdemos las runas, pero dan igual, porque las runas ya han hecho su trabajo, que es robar cartas. Es más, las quieres en el cementerio, porque existe la posibilidad de reanimarlas con el bicho ese rojo que las reanima. Nah, aquí ya hemos ganado. Este turno somos letales. Porque esto es tan arrollar. Ahora sí, ahora hago el campeón de Forja Rúnica y ahora ya todas las runas son gratis. Absurdísimo esto ya. Bueno, si Leandro se rinde no me extrañaría. Porque ya todas las runas las puedo jugar gratis. Bueno, de hecho me robo el mazo entero, prácticamente. Ya con esta situación de partida. De hecho, le tendría que haber metido prisa al campeón. Ahora se la metemos. Ah, da igual, si es que da igual. Robamos tres cartas cada vez que jugamos una runa. ¿Se me han acabado las runas? No. Le metemos prisa también al campeón Forja Rúnica. Creo que se me han acabado las runas, sí. Se rinde. ¿Por qué? ¿Por qué se rinde? Bueno, Pelucón, que también está preocupado por la alopecia, que antes lo ha dicho él, que ha llegado a 30 años y ha descubierto que se le cae el pelo. Madre mía, la dureza de la vida, ¿eh? Pelucón, te agrego, me vas aceptando y me vas retando, ¿vale? Y así ya te tengo. Voy a jugar con Fer. Fer dijo histórico. Voy a jugar los dos últimos mazos de histórico que no he jugado y que tengo ganas de jugar, por cierto. Y uno de ellos es la Selesnia Ángeles, que siempre me encanta. Siempre disfrutamos de jugar Selesnia Ángeles. Vale, Fer, Pelucón y Cromo va a ser el último jugador. Cromo, venga, te voy agregando también, ¿vale? Te agrego, me aceptas, me retas y así ya tengo los tres últimos
jugadores rivales ya añadidos y así agilizamos esta parte final del directo. Vale, la mano inicial es bastante buena. Tenemos curva, turno 1, turno 2, turno 3. Y Fer juega azul rojo. Creo que dijo histórico, espero no haberme equivocado. Y que esté jugando estándar. Optar. El optar está en estándar. Javi está defendiendo el mazo azorio que jugó antes, ¿no? Que no es 100% malo. No me pareció malo, ¿eh? A mí sinceramente tampoco me pareció malo. Estoy de acuerdo contigo. Podría haber jugado el orador apasionado o el ángel. Vamos a meter el ángel para ver si conseguimos... Ah, no sé si ha sido lo más correcto. Para ver si conseguimos hacer crecer estos ángeles un poquito. Y ganar con ellos atacando. Molaría ganar con estos ángeles atacando con ellos. De momento solo ha jugado cartas de estándar, ¿eh? A ver si lo he entendido mal, aunque yo creo que puso histórico. Gastar comodines en tierras es una buena opción si quieres, digamos, tener un poco todas las cartas que existen. Yo diría eso. Si te quieres centrar en un mazo en particular, gasta los comodines en las cartas de ese mazo en particular. Pero si quieres tener un poco muchos mazos, digamos variedad de mazos, la opción de poder hacerte cualquier mazo en cualquier momento, sí. Gastar comodines en tierras dobles en general es una buena opción porque tener ya las tierras de un mazo ya te ayuda mucho a poder montar un mazo en concreto. Yo opino eso, pero también es una cuestión un poco de la estrategia que tenga cada uno. En serio, Leandro, me ganabas al siguiente turno. Tenías turno extra y ultimátum en la mano. ¡Buah! No me imaginaba que tuvieses todo eso en mano. La verdad es que ahí me podrías haber reventado. ¿Tendrá algún removal masivo? Puede que lleve ira de la tormenta. Solo ha jugado cartas de estándar. Izzet. Y además, por cierto, no nevada. Nachop dice, le tengo miedo a los... Oh, ionizar. Hacía mucho tiempo que no veía ionizar. Que le tiene miedo a los drafts. Es lógico. Yo creo que los drafts al principio siempre dan miedo. Bueno, SCZ, buenas noches. Gracias por haber estado. Descansa. Así que yo lo que te recomiendo es que veas drafts de jugadores buenos y ya cuando estés muy seguro del tema, pues ya le das. Que no hay prisa. No hay prisa de hacerlo antes. Tres cartas en mano. Se ha quedado enderezado. Bueno, pero puede jugar dos ladronzuelos al final del turno. Bueno, los puedo jugar ahora incluso. Tiene counters, seguro. Tiene un tifón de tiburones, por cierto. Ahora que me doy cuenta. Venga, cicla el tifón de tiburones. Pon un 4-4 con tu tifón de tiburones. Ya os lo he dicho siempre, que si tengo un pequeño buen atributo en Magic, generalmente suele ser ese, el de saber leer las partidas, intuir lo que tiene el rival en función de lo que... ¡Wow! ¡Wow! Nos acaba de destrozar. Sí que tenía removal masivo. Dije ira de la tormenta. No es ira de la tormenta, es cólera de los dioses. No sé cómo vamos a ganar esto, ¿eh? Lo veo muy complicado. Nos tiene que entrar esta compañía reunida, si no, no ganamos. Y tiene dos cartas en mano, o sea que una de las dos huele a counter. No sé cómo nos está ganando. Pues lleva un mazo que está fuera del metajuego. O sea, básicamente lo digo por eso, porque como el mazo de Fer es un mazo de fuera del metajuego, no te esperas que te gane. Dices, no, será malo, perderá, es un mazo fuera del metajuego, no puede ganarme. Y te pueden ganar perfectamente, claro, los mazos que están fuera del metajuego. Ojito. Nos ha tirado, pero nos ha tirado
No sé, ha sido una locura. Le queda una carta en mano. Si es un counter, quizás contra esta protectora de almas, ¿no? Quizás contra este ángel de la vitalidad. Que tenemos 25 vidas si entra, ¿eh? Puede que tenga otro tifón de tiburones. Pero voy a correr el riesgo. El doble block me vale. No creo que haga doble block. Si hace doble block, yo creo que a mí me renta. El problema es que le queda una carta en la mano. Me vale. Ese doble block a nosotros nos vale. Tenemos 27 vidas, que es el número mágico del mazo. La música está potente. A ver, pregunta a Lito. Buenas noches. Mejora dos mejores mazos del meta. Estoy aburrido ya de los mazos que juego. Pues a ver. ¿De qué meta juego? ¿De estándar o de histórico? Tiene dos cartas en mano. De estándar. Ah, de estándar, vale, perfecto. Yo diría mono white agro. No ataco con la protectora porque si tiene un tifón de tiburones me bloquea y me mata. Yo diría. Ese doble block me vale también, ¿vale? Si él pierde dos cartas y yo una, me vale. Mono white agro para estándar. Mono green food. Mono white agro, mono green food. Y seguramente las Temur. La verdad es que las Temur de aventuras, cualquiera de las versiones, puede estar bastante, bastante bien. Por favor, gírate. Juega el gigante aplastahuesos. Juégalo. Dame vía libre para mi compañero. Mira, ya es un problema esta Chandra, ¿eh? Yo creo que ya al final nos gana. Creo que no tiene nada. Si tiene algo, perdemos y ya está, ¿vale? O sea, ya tiro la compañía. Creo que voy a conceder. Me rindo, Fer, tú ganas. He tirado dos compañías reunidas esta noche y las dos han sido de una criatura. A ver, me queda Cromo. Y el que no hemos vuelto a saber de él es de Felipón. Digo Felipón, pelucón, porque he dicho Felipón. Venga, jugamos con Cromo y luego Pelucón, si da señales de vida, jugamos con él. No, aceptarme ha aceptado, pero no me reta. Yo creo que ya no está ni conectado, ¿no? Sí, Kanchek, buenas. Es cierto, la compañera unida es la peor carta de Magic. Sí, nunca sale nada. Sí, Pelucón está aquí. Pues a ver si me reta. Vale, tenemos una mano que con una tierra más se convierte en la fiesta de la espuma. Sí, Fer. Buen mazo tuyo, por cierto, Fer. Me ha gustado bastante, ¿eh? No me lo esperaba. Me ha pillado muy, muy por sorpresa. Creo que voy a jugar el Mata Gigantes para tener un poquito más de presencia en mesa y que estas cartas no queden en balde. Porque si tengo solo un bicho, ¿de qué me sirve el estandarte? What? No me esperaba un engullidor de sueños. ¿Veis? Al menos quería tener dos criaturas en mesa. Si robamos tierra podemos jugar media mano. No hemos tenido la suerte. Pues nada, vamos pegando. Nos va a quitar un himno glorioso de la mano ahora. Qué rabia, ¿eh? Sí, Fer, claro, evidentemente. No ataqué porque eché cuentas y dije, espérate, tiene justo 6 tierras. Si cicla el tiburón me hace un 4-4 y me mata. Por eso sí, lo vi, lo comenté. Si ves el vídeo luego, he repetido, cuando estaba jugando contra ti, dije, por un momento me dije, tienes 6 tierras enderezadas, no he jugado nada, nada.
sé que tenía dos ladronzuelos que los puedo jugar a final de turno pagando 6. Y entonces dije, es un ataque que a mí tampoco me renta prácticamente nada, pero perder la criatura sí que me daña bastante. Y dije, ah, pues ya está. No ataco, no pierdo nada por no atacar, porque era un ataque muy endeble realmente. Y eso que me ahorré. Así que acerté. ¿Buena por qué? ¿Qué tiene de buena? Tienes 5 cartas en mano. Seguro que toda la mano suya está llena de removal. Exodus dice, he jugado la mono white de voladoras de estándar y he perdido todas. Ya es mala suerte, ¿eh? Tiene 4 cartas en mano y son 4 removals. Ahí ven el primero. Y nosotros solo tenemos tierras. Vale, bloquea con el simulacro. Aquí la buena noticia es que todos los tokens que ponemos con el castillo del Valle de Ardén son tokens que son 3... ¿Cuánto pegan cada uno? 1, 2, 3, 4... Que pegan 4, son 4 treses. No, son 4 doses. O sea que cada token que ponemos pega de 4. Eso está guay. Vale, pelucón, te reto yo ahora. Otro bloqueador. Con el que busca tierra, roba carta. Es la mono black nevada, que os comentaba. Poder reanimar del cementerio. Va a ser difícil que ganemos esta partida. Porque la ventaja de cartas que va a obtener va a ser demasiado complicada de sobrepasar para nosotros. Sí, el mazo de ángeles con Colette Company es buenísimo, es cierto. Es una pasada de mazo. Hemos ganado. No, no somos letales. Y Kioskui, gracias por ese follow, bienvenido. Le voy a dar volar al bicho que si me le bloquea me lo mata. Vale, es posible que él tenga algún tipo de ira de Dios, removal masivo o lo que sea. Así que no sé si jugar el Hada Matriarca o guardármela en mano. Vamos a jugarla. Si tiene un removal masivo, pues ¿qué le vamos a hacer? Ahora va a tirar la ira, ¿eh? Va a tirar la ira que reanima del cementerio una criatura suya. Quizás me tendría que haber guardado la Hada Matriarca en mano. Pero es que tiene dos tierras que pueden bloquear aquí, que se convierten en criaturas. Estamos un poco... Ah, pues no, no tiene removal masivo. Eso nos da una pequeña opción. Joder, más tierras, ¿no? Por favor. Nada, voy a atacar con los dos. Cada token que ponemos pega de 4, así que... Ahora una de las tierras suyas muere. Al menos sabemos que con certeza que matamos una de sus tierras. Algo es algo. Pero mueren sus dos bichos. Y ahí me queda uno en mesa y al final del turno puedo poner otro. Se acerca Ugin. No me digas eso, es cierto, ¿no? Pero Lugin no le sirve. Porque al final del turno pongo el token 1-1 y los estandartes heráldicos se quedan con el Lugin y siguen dando más 2, más 0 porque tengo 2. Así que Lugin no le sirve para ganar esta partida. Sueños del infierno tampoco le sirve. Vale, ya sabemos con qué ganaba Cromo. Con el combo de Peer into Darkness. No recuerdo cómo se llama eso. No sé qué, en las profundidades o en el abismo, hurgar en el abismo, hurgar en las profundidades, bueno, lo que sea, ya sabéis a qué me refiero. Otra tierra más, no puede ser. ¿Somos letales? No somos letales. Aquí gana dos. Si tiene el Peer into Darkness, perdemos. Si la última carta de la mano es el Peer into Darkness, hemos perdido. Se queda uno. ¡Ay! Venga, juégalo. Y perdemos, humillados. No. No lo tiene. No, con eso no ganas.
Repóquer de llanuras. Bueno, él también ha robado unos cuantos pantanos, pero no del todo, porque es que lo que ha jugado son dos simulacros solemnes. Que eso ayuda bastante. Vale, buena partida. Vamos a por la última partida de la noche, que va a ser contra Pelucón, que está por aquí esperando a clearte. Falló el top deck ya. Tenías unos cuantos top decks, supongo, que te podrían haber valido, me imagino. Lo que pasa es que en este mazo la tierra que pone tokens es muy buena en este mazo. En este mazo es mejor incluso que la tierra nevada, en esta versión. Venga, jugamos contra Pelucón. Última partida de la noche. Si Magic Arena me deja retarlo, ahí estamos. Ale, Pelucón, ya te estoy retando. Bueno, Samurai, buenas noches. O buenas tardes. Te vas ya, ¿no? Venga, partida estándar. Vamos a probar otra vez. No, ya acabo de jugar una mano blanca. Vamos a jugar para terminar la noche. ¿Qué mazo no he jugado que pueda estar bien esta noche? De estándar. Venga, Gurul Aventuras. Está totalmente. No, Bribones. Bribones, para terminar la noche. Es que Arado ya lo jugué antes, por cambiar un poquito. Bribones hace semanas que no lo juego, por no decir meses. Bribones la he jugado realmente muy poquito. Es un mazo que me parece muy bueno y me gusta, pero lo juego muy poquito, no sé por qué. Creo que lo juego muy poquito porque a la gente no le suele gustar. Vale, vamos a ver si va rápido la partida de Pelucón. Está bien esta mano. Está bastante bien. Sale él, pero no voy a salir de tierra girada. Voy a salir de maná negro para tener la sicaria y ya el ahogar en el lago de primeras. Es buena mano. Ahí estamos. Jugar con bribones mola. Jugar contra ellos es odioso. Cierto. Mañana, ¿a qué hora te espero para ver Diablo 2? No estoy seguro. No estoy seguro. Tengo que decidir mañana cómo me organizo el día. ¿Por qué hace esto en su fase principal? Ha sido un poco extraño. Voy a quedarme con el Esparcir la Esencia abierto para contrarrestar una posible criatura o. Bueno, cualquiera de las dos me vale. Tiene dos cartas en el cementerio. Yo creo que la Esparcir la Esencia está bien aquí. Vamos llenando el cementerio poquito a poco. Vale, es el momento del trioma. Perfecto, atacamos. Y volvemos a tener counter de coste 3 y removal, ¿vale? Para seguir aguantando. Tres cartas tiene el cementerio. Bueno, Undertaker se fue quedando sin pelo porque era un señor mayor. Y aún así, bueno, sigue teniendo su pelillo. No, no es calvo del todo el pobre, afortunadamente para él. Venga, va. Le voy a matar el campeón ferviente, yo creo. Y el counter me lo guardo para otros momentos más importantes. Ahí va, me he equivocado. He atacado y tiene un bloqueador. Se me ha ido la pinza. Dasoko, gracias por el follow, bienvenido. No quería atacar, sinceramente, me he equivocado. Vale, pues me como el daño, no pasa nada, no pasa nada. O sea, le he dado la barra espaciadora para pasar la prioridad, el turno, y le he dado a atacar sin querer. Bueno, tiene en el cementerio 5 cartas. Ojo, que tampoco está mal que tenga 5 cartas en el cementerio, porque esto empieza a acercarse. Tenemos counter, roba cartas, más roba cartas. Vale, el dragoncito. Pues el dragoncito no puede entrar, porque el dragoncito sí que es un señor problema. Vale, petamos la fetch. Claro, si lo llegas a ver, pues habría profetizado esto antes, ¿no? Pero bueno, nunca lo puedes saber de antemano.
Vale, tienes seis cartas en el cementerio todavía. Nosotros ya no tenemos counters. Adivinamos con el templo. Otra sicaria, que es la última carta. Venga, va, vamos a quedárnosla. Tiene solo dos cartas en mano. Quién sabe, a lo mejor todavía podemos hacer algo. El problema es que si él tiene ahora otro dragón o incluso un Anax, ya nos lo mete en mesa. El refugio anónimo también es peligroso contra nosotros. Bueno, pero el refugio anónimo lo podemos matar de diversas maneras. Tenemos removal para matarlo a velocidad instantánea y la propia sicaria tiene toque mortal para poder bloquearlo. Venga, la sicaria la queríamos robar. Ah, bien, 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 bien. Vamos a jugar cosas. Lo he hecho en mi fase principal simplemente para dequearle dos cartas más. Aunque no sé qué necesidad real tengo de dequearle más cartas, sinceramente. Con 17 vidas que tenemos, a lo mejor podríamos jugar esto incluso pagando 3 vidas para poder jugar el adentrarse en las fábulas, ¿eh? Vamos muy sobrados, yo creo, en ese sentido. Vamos tan sobrados que creo que lo voy a hacer. Y estoy dispuesto a bloquear el refugio anónimo con la sicaria. No hice Fortel porque solamente se puede hacer en mi turno. Y como ya estábamos en el turno del rival, pues ya no podía hacerlo. A ver qué nos quita. ¿La sicaria? Era de suponer. Pues vale, se la queda. Robar cuatro cartas vale más. Y no hice Fortel en mi turno porque quería tener cuatro manas enderezados. Yo también tengo siete cartas en el cementerio. Vale, tenemos justo o el counter o el removal, pero no las dos cosas. Me he enderezado. Sí, Fleeting Haven, buenas noches. Ya he pensado mazo para Death Shadow. Death Shadow, mira, no lo hemos comentado antes, pero Historic Anthology 4, por muy polémico que sea el pack de 25 cartas, que si es mejor, que si es peor, que si Kaladesh, que si Amonkhet, tiene una carta, en particular el Death Shadow, que es que se van a construir estrategias enteras en torno a él. Eso es lo importante de esa carta. Aquí me como un daño de la sicaria, no hay problema. Así que sí, sí he estado pensando. Supongo que mazos tipo Grixis se acabarán jugando esto. El afilosco afuera, o sea, que no esté en mesa es importante. Y el ataque de 3, pues nos lo comemos, no pasa nada. Mira lo que viene. Y bueno, la Lins, muchísimas gracias por esa donación de 100 bits. Qué sorpresa, muchas gracias, agradece un montón, en serio, ¿eh? Tenemos justo 6 de maná para hacer adentrarse en las fábulas y acto desarmado. El cangrejo no lo quiero para nada. Ahí va, se me ha olvidado sacrificar estos para robar cartas. Estaba distraído. Los asaltabristos Tritón, si lo hubiese hecho bien, los había sacrificado en mi turno o antes de que se resuelva la guerra cronense y habría robado dos cartas. Buenas, Veros Mihawk, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Pues aquí estamos ya terminando el directo. Ya estamos terminando el directo. En teoría acababa hace 20 minutos, pero bueno, quiero jugar con todos mis drugos. No me importa esperar un poquito por vosotros. Lo que estoy mirando es si hay alguien a quien le puedo hacer una buena raid. No bloqueo, a ver si lo hincha, si se gasta el mana en hincharlo, no lo hincha, ¿no? Pero quería esperar a ver si se gastaban los 3 de mana. Ah, no, sí, se podía gastar el mana en hincharlo, girando todo.
Es que ese Cromo, es que ese jugador a mí no me gusta demasiado. Entonces por eso no le voy a hacer la raid a él. ¿Somos letales? 5 y 3, 8, no, no somos letales. No, no, no hemos ganado todavía. Y José Castro, estoy en directo. Si quieres, dame una raid. No te he visto, estaba aquí mirando y no te he visto en directo. Ah, sí, ya te veo. Pero es que no has empezado todavía. Estás empezando justo ahora. Venga, va. Ahora te hacemos la raid cuando acabemos el directo aquí. Ojo, le quedan 20 cartas en el mazo al final, ¿eh? ¿Cuándo termina Kaldheim? Bueno, la siguiente colección sale a finales de abril. Quedan más de 2 meses todavía. Bueno, quedan casi 2 meses, mejor dicho. Así que no te preocupes por el tema de cuándo, del pase de maestría, de cuándo comprarlo, porque lo puedes comprar el último día si quieres, justo antes de la salida de la siguiente colección. Si tú has llegado al nivel máximo, te van a dar todas las recompensas que hayas acumulado. ¿Vale? O sea, es decir, el pase de maestría realmente no tiene sentido pagarlo el primer día porque siempre podrías pagarlo el último día y las recompensas te las acaban dando y exactamente igual. Sí, a veces este mazo acaba de quedando casi casi sin querer, sí. Le quedan 18. Mira, le hemos tirado un fénix al cementerio. Voy a ponerme esto en la mano. Vamos a jugar una sicaria desde el cementerio y así dequeamos un poquito más. Es que me gustaría matarle por dequeo. La nueva colección sale a finales de abril, Ferrariville. Todavía queda bastante. ¿Cómo se llaman las combinaciones de colores de Strixhaven? Quandrix es la azul verde. Prismari es la azul roja. Ay, creo que era mejor haber jugado otro ladrón sagaz. Le habríamos dequeado más. No, no estoy mirando ninguna chuleta. Plumargentum era la blanca negra. Sapientix, creo. ¿Sapientix puede ser? Sapientium. Sapientium era la blanca roja. Y me falta una. Me falta una que no recuerdo cuál era ahora mismo. O he dicho todas, he dicho las 5. A lo mejor he dicho las 5. No sé si he dicho 5. Creo que he dicho 4. Ah, Flos Marcitum. Muchas gracias, Don Mitongo, que me dice la flor marchita, Domingo. Efectivamente, Flos Marcitum. O Flos Marcitum. O esa. Bueno, venga, pues. No tenemos a nadie del Team Magic Blood TK en directo. De Magic en español no hay nadie a quien yo conozca, excepto a nuestro buen amigo José Castro, que está en directo. Así que vamos a concluir aquí el directo haciendo una pedazo de raid a José Castro. Pasaos todos por su canal, que está empezando ahora mismo, justo ahora mismo en este instante, Magic Arena. Así que pasaos por allí, dadle un gran saludo de mi parte, hacedle follow y nos vemos mañana, mañana más. Así que espero que os haya gustado el directo. Gracias y hasta luego.